Eh, pedo, banda. Sean bienvenidos al episodio 268 del podcast de los tres gordos bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y, como ven, aquí me encuentro con el resto del elenco los gordos. O sea, Rafa y Adrián. Ahora, Adrián, vamos a empezar contigo. ¿Qué ando haciendo esta semana en el mundo del gurteo? Eh, pues, hice stream el miércoles, me parece. ¿Sí? De Kingdoms and Castles. Es un juego medieval. Pero más enfocado a algo así como SimCity o Vanished. Está bueno, está entretenido. Mm. Está jugando Sao. De hecho, yo espero que la mini ya salga esta semana. A menos de que haya algún conflicto o falta de tiempo para hacer el guión y grabar y todo lo demás. Ya me la quiero quitar de encima. Dice. Pues ya, ya acabé el juego. Me costó mucho tiempo. Muy largo. Está muy, muy largo el juego. Ya verán. Hay, hay unas razones de por qué está largo. Más allá de que pues, es un RPG, un JRPG. Mm. Mm -hmm. eh, espero que salga el viernes. Si no, saldrá yo creo que el domingo. Eh. <laughs> hmm. También estuvimos toda la semana apoyando con lo de Twitch por el sumidero, uh -huh. que bueno esa campaña acaba el martes, así que si están escuchando el, la versión video ya acabó. Ya, sí, de hecho nosotros Estoy... hicimos streams del martes al sábado, puros streams este de Twitch por el sumidero, sí. eh, ya el del martes ya va a ser un stream regular banda. Eh, les agradecemos mucho a toda la banda que pudo apoyar para salvar esta peque este pequeño eh, lugar, esta reserva ecológica que se encuentra en el este estado pequeño, de Chiapas. Un gran lugar. Eh, uh -huh. Si pudieron apoyar o si pueden apoyar todavía, eh, si es que están escuchando esto todavía en la noche, en este, el lunes todavía pueden apoyar entrando a nuestro canal de Twitch. Hay un cuadro en, el, en la descripción del canal, enorme verde que dice don aquí para apoyar a Twitch por el sumidero, ¿no? Uh -huh. Entonces, por favor, banda, si lo pueden hacer, apreciaremos bastante. Eh, ojalá lo hayan hecho y si no, pues, eh, pues vean streams, apoyen a los streamers que lo hicieron. Eh, mucha gente se unió a este movimiento. Esperamos que sea eh, nada más el inicio de, de un proceso continuo para poder rescatar este lugar que está bastante guay. Pero desafortunadamente sí. pues, se ha visto abrumado por la basura y los desechos. Uh -huh. Así es. Eh, si todo salió bien, pues el juego de la quincena. Ya, yeah. uh. espero. Eh, ya. Yeah. La esperanza muere al último. Así la esperanza es. no muere al último, sí. De hecho, sí, eso... Ya te, de la, tenemos... ¿Ahorita, ahorita, terminando Ajá. las presentaciones, vamos a platicar oh. un poquito más sobre las reseñas quincenales. Exactamente. este mm. También... Un poquito de la Bandai Namco Museum, o no sé cómo se llama. Tiene un montón de juegos viejos. Sí. Que estamos contemplando si hacer uno mini, o un escrito, o... Un impresiones nada más porque pues son puros juegos es una colección de puros juegos que salió para el switch uh -huh. pero bueno vamos a ver qué hacer con eso bien yep. tú rafa ¿qué has andado haciendo ¿Qué, qué banda pues esta semana ah, hay... perdón los breakers breakers mm. el viernes el viernes y un poquito de overwatch sí overwatch con Doomfus y con un de un fisto que ya salió eh, pues sí, banda, eh, esta semana también pues estoy jugando el juego de la quincena, de la reseña quincelán, eh, un poquito de Overwatch el viernes, eh, pues por mi lado seguí jugando un poquito de celdas de y en vista de que el Switch fue prendido. <risa> <risa> Está bien. Y, uh, y el sábado pues sí, también eh, pude hacer un stream eh, apoyando igual la causa de... Del sumidero de Castlevania, que ya, está, ya estoy tratando de retomar ¿Mm? la serie. Voy a tratar de hacer streams más seguido y voy a tratar de que sean en sábado. Okay. Porque sí, porque es el día que el tengo libre. ¿Está bien? Uh -huh. Sabia decisión. Sabia decisión, porque si no, pues todos nos vamos a levantar al trabajo como zombies. Está bueno. Sí. Eh, yo lo que estaba haciendo también es jugar mucho juego La Quincena, eh, un poco de algunas cosillas extras. De hecho, si todo salió bien, que de hecho salió todo bien, eh, salió mi reseña de Crash Bandicoot La Insane Trilogy el domingo. Eh, por pues si no la han checado, por favor háganlo, banda. Eh, si tienen duda de qué onda con esta colección, eh, recomendable obviamente para los fans, pero si eres así como yo que no has probado o probaste muy poco Crash Bandicoot y quieres saber si vale mucho la pena por el hecho de que tiene mucho hype ahí en el internet. Eh, traté, de ver, traté de dar una visión un poquito más sobria eh, de qué también se sostienen esos juegos actualmente como mérito de producto actual. Entonces, chequenla, por favor. Eh, está ahí en nuestro canal de YouTube, que este es Gordosb. Gordos B, o en nuestra página que este es 3 G.com.mx. También un poco de Lowbreakers, un poco de Overwatch y un poco de otras cositas, eh, uh -huh. que ya vienen minis y vienen más reseñas y todo el demás. Entonces hay que trabajar. En sí. grabar mucha mierda. También estoy trabajando en un pequeño previo de algo bastante padre. Entonces, eh, pues, sí, much, mucha mierda. Esta, esta semana estuve grabando como loco. Entonces, sí, eh, esperen mucho contenido. Ahí viene banda. Así es. Muy bien, como les dijimos, este, vamos a tener que hablar un poquito sobre eh, las reseñas quincenales. No se preocupen, no es que vayan a desaparecer ni nada por el estilo. Eh, no vamos a cambiar nada de ese aspecto. Vamos a seguir teniendo la misma eh, cantidad. Eh, esperemos calidad de, de reseñas. De hecho, al contrario, creo que este, este, este cambio que queremos hacer queremos hacerlo para aumentar un poquito más la calidad, refinar un poquito de cosas. Eh, desafortunadamente, debido a la eh, a Los nuevos itinerarios que estamos manejando, el domingo se ha vuelto un día muy difícil de trabajo, pues es un día muy intenso ya que es el único día que Rafa nos puede acompañar. Entonces hay que grabar mucha mierda de los domingos. Eh, esto ya se ha venido acumulando de algunos años para acá y más ahora que hemos incrementado mucho la cantidad de contenido y diversidad de contenido. Uh -huh. eh, ahorita estamos grabando el podcast en la tarde, pero en la mañana grabamos un episodio de Harto Fan Harto. Ajá. Eh, todavía tenemos que refinar algunas cosas para la reseña quincenal y esta tiene que salir el día de mañana, lunes. Eh, lo que queremos hacer, y esto no es tanto una propuesta sino un aviso, eh, porque va a suceder es que vamos a cambiar un poco el itinerario de lanzamiento de nuestros, eh, shows. nuestros shows. No sí. va a desaparecer ninguno, solo vamos a cambiar los días en los que se van a estrenar. Ajá. Lo que queremos hacer es cambiar las reuniones quincenales que no se estrenen los lunes, que se estrenen de ahora en adelante, cada 15 días, los miércoles. Uh -huh. eh, más que nada para que tengamos un tiempo adicional para verificar que todo esté en orden y no estemos tan a las carreras el lunes, porque los lunes son días bastante pesados. Y yo en lo personal he notado algunos errores que se me han han pasado en la edición de los últimos videos. ¿ah? quizás ustedes no lo han visto, pero yo sí. Entonces, eh, lo que quiero es tener un poco más de tiempo para poder ver y rever y rever el video en algunas ocasiones. Subirlo a tiempo. Y que esté todos los miércoles por ahí de las 5 de la tarde, más o menos, ¿no? Que es el horario en el que estamos estrenando generalmente las reseñas quincenales. Sí, lo que pasa es que ustedes eh, no lo ven, pero generalmente terminamos de grabar todo el domingo. Y después de eso se trabaja Ya en el video como tal Ese que se pone a hacer la edición del video como tal Y me pongo a hacer las imágenes Y pues como tiene salida el lunes uh -huh. Pero tenemos otros compromisos también Pues es muy pesado, ¿no? Sí, esto no, esto no era un problema hace un par de años debido a que el único contenido que teníamos para el domingo eran las reseñas quincenales. Quizás Rafa venía a grabar una mini o algo así y el podcast, ¿no? Pero ahora tenemos gordos podcast, podcast, gordos juegan, harto fan harto, minis si hay que grabar minis. Y aparte la reseña, editar la reseña, grabarla, refinar guión y todo eso en el domingo. Sentimos y, que ya sí, es demasiado. Y videos extra porque también, eh, acuérdense, retrogordeo. Sí. Ya... No próximamente, pero tampoco es muy lejano. De hecho, por eh, lo mismo ajá. tampoco ya hemos organizado. Gordos juegan con la comunidad no ya no tenemos el tiempo uh -huh. para hacerlo, porque los gordos juegan de comunidad ocupan más horas de las que sí. uno, uno normal ocupa. Uh -huh. Entonces el domingo está muy saturado, banda. Uh -huh. Por esa razón queremos cambiar el día de estreno de las reseñas a miércoles. Uh -huh. Esta reseña es platún Todavía debería ser el lunes. Ya ah, es Platón, banda. Eh, si es que no ha salido. Eh, Debió haber salido el lunes. Está planeada de esa forma. Estaba planeada, estaba planeada para salir el lunes. Si hubo algún contratiempo eh, y no pudo estrenarse el lunes, una disculpa, se va a estrenar el miércoles. Eh, la que sigue después de esta Splatoon, en teoría, todavía la queremos programar para el lunes, pero sí, la sí. que sigue después de esa, ya queremos que se estrene el miércoles. Esto va a ocurrir de ahora en adelante. Ustedes también se estarán preguntando, ¿pero qué no los miércoles se estrenan Los Gordos Juegan? En efecto, los miércoles se estrenan episodios de Los Gordos Juegan. Eh, pero cuando hagamos el cambio, queremos también cambiar los días en que se estrenan ese, ese show. Va a seguir estrenándose un episodio los sábados, pero el otro episodio se va a estrenar los lunes. Los lunes. Ajá, sí. eh, eh, vamos a hacerle el cambalache en lugar de que sean las reseñas los lunes. Ahora Los Gordos Juegan siempre se van a estrenar el lunes y sábado. En lugar de miércoles y sábado. Entonces, una disculpa si es que esto les mete mucho ruido en cuanto a su itinerario, pero eh, en lugar de recurrir a algún tipo de vacaciones o freno o lo que sea del contenido, queremos nada más hacer un ajuste ajá, para darnos mm. un poquito más de respiro y que la reseña se estrene bien el miércoles. Les digo, los últimos tres videos tienen errores que quizás solo yo vea, ajá, pero cuando los veo dije, si hubiera tenido más tiempo hubiera corregido. Yo lo hubiera cachado y lo hubiera corregido. Ajá, sí. entonces no me gusta que haya videos con problemas. Es más, si nos hubiéramos dado cuenta, por ejemplo, lo de Tekken. Que estaba mal lo de, kas, lo de este caso. Que dijimos que era Kazama, lo sí. hubiéramos corregido. Ajá, con exacto tiempo. sí, 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 sí. sí. Entonces, no nos dimos cuenta, pero. Uh -huh. eh, sí, ese día estamos. Sí, a huevo, sí era Kazama. Sí, sí a huevo, es Kazama. Y que piense, que los tres. Los tres lo dijimos. O sea, ahí no es culpa de, de, del que habló. Ahí es culpa de los tres no, porque los tres leímos el pinche <laughs> guión. No simplemente es un hecho de que. Si queremos seguir sacando más podcast, más, este, harto fanarto por un lado, y Gordos Juegan, y solo nos podemos ver un día. Sí. sí. Esa es la única vez que nos podemos ver, ¿no? Sí, solo nos podemos ver los tres un solo día. Es, eso es una regla, no hay... De otra, quizás en un mundo ideal nos podríamos ver tres veces a la semana todos de los tres juntos, pero eso no se puede, no existe. Sí, no, tendríamos, Entonces, tendríamos para que, que tener un patreon muy exitoso, digamos que ya tendríamos que tener un revenue ya un tendría, muy alto. Esto ya tendría que para ser un trabajo de Rafa, tiempo completo. Rafa, inicialmente, que es el que menos se dedica al proyecto de los golos debido a su trabajo, que no pues le sí. permite, no le da tiempo libre, fuera exacto. de tiempo completo ya. Entonces, hasta que no suceda eso. Eh, sí, necesitamos no trabajar como olla de presión, básicamente, y entonces para liberar la válvula vamos a cambiar eh, el trabajo para el miércoles, uh -huh. para que sí se haga el video lunes, aunque ya no tenga que ser para la tarde, sino... Sí, el lunes, el el lunes va a ser día de edición todavía, pero eh, va a ser un día de edición más holgado. Pero, pero mí que... también me ayuda, porque o sea, yo luego tengo que, yo tengo que entregar las, las imágenes primero a Ezequiel. Entonces yo lo estoy como estúpido haciendo un montón de imágenes, o sea, ustedes no lo ven manda, pero la última animación de Final Fantasy 12, esa pinche animación tiene 138 frames. Ajá. Entonces son 138 imágenes que hay que hacer más las otras imágenes extras, ¿no? Sí, más el logo, más los créditos. Que bueno, el logo muchas veces a alguien ayuda como el Apa, ¿no? Uh -huh. Pero aún así, este, de hecho el logo de Splatoon lo hizo el Apa. Pero aún así es más trabajo y más trabajo y más trabajo, porque pues queremos que nos queden divertidas, queremos que nos queden la calidad que a ustedes les gusta. Así sí, que. sí, entonces para tratar de mantener la calidad, evitar en su mayor, eh, lo que se pueda, errores que luego son, se nos pasan y eh, que cometemos, luego son errores de edición o de trabajo, queremos hacer eso, mover el estreno de las reseñas quincenales de lunes a miércoles. Y eh, cuando eso suceda, cambiar el estreno de los Gordos Juegan de miércoles y sábado a lunes, lunes y, y sábado. sábado. Ajá. Los eh, demás shows van a mantenerse... Igual. El podcast va a ser el lunes en la noche, ese no es mucho problema. De hecho, el podcast en audio es de las cosas más sencillas que edito. Uh -huh. eh, el podcast en video va a estar el martes. ¿Por qué el martes? Porque se tarda mucho tiempo en procesarse y en subirse ese video, entonces no da tiempo de que esté el lunes, banda. Y eh, Mini, cierto fanarto y memorias y eh, retrocordeo y todos esos van a estar en, en, en jueves... Jueves, el día viernes. que no haya contenido, vamos a subir algún stream o Ajá. una mini que esté trabajada o el harto Fan harto que he hecho va a haber harto Fan harto esta semana, banda. Uh -huh. Entonces, eh, sí, una disculpa, banda, pero sí necesitamos hacer ese cambio para garantizar calidad más que nada, ¿no? Porque digamos que yo ya estoy acostumbrado, ya llevo ocho años editando así hardcore. De hecho, antes me acuerdo que las reseñas se estrenaban en la madrugada. De los a, las, a las 5 de la mañana estaba la reseña para que todo el pinche día pudieran ver el video. Me acuerdo que la reseña de Resident Evil 5 se estrenó a las 7 de la mañana. Entonces, eh, ahora lo que... Ahora, como hemos estado trabajando, debido a cómo se ha estado adoptando, el lunes ha sido un día muy intenso de trabajo. Ajá. Y ha habido veces en las que, ¿sabes qué? Es que hubo un error y lo alcancé a cachar, pero ya tengo el derecho tengo que volver a hacerlo. Entonces, cuando la reseña sale a las 7 de la noche, como a las 8 de la noche. Un pedo así. Entonces, yo me acuerdo de la Dishonored porque, porque Final también. Ese, en Dishonored tuvimos un evento ese mismo lunes. Uh -huh. Entonces, yo estaba sacando el video en el celular. Uh -huh. <laughs> sí. Porque, aparte, pues teníamos otro compromiso, ¿no? Uh -huh. Queremos evitar esas situaciones, banda, de en adelante. Entonces, si sí, necesitamos hacer ese cambio a miércoles, eh, les digo, la, la intención era que esta Desplatún se estrenara el lunes. Si no fue el caso, va a estrenarse hasta el miércoles. Eh, por lo mismo, que estamos un poquito apretados. Eh, pero eh, les digo, la que sigue Desplatún también se va a estrenar el lunes, es la idea. Pero la que sigue después de esa ya va a ser el miércoles. O sea, más o menos en un mes. En un mes eh, va a implementarse este cambio. Eh, como dice Adrián, los demás shows no deberían sufrir ningún tipo de modificación. Pero sí, y nada más. Va a seguir el mismo itinerario. Cada 15 días. Cada 15 días, no va a haber variante en ese sentido. No queremos modificar ese. ese itinerario en general, ¿no? No se preocupen, no va a haber menos videos, no van a desaparecer, no vamos a uh -huh. frenarnos, simplemente vamos a cambiar de día de estreno de ahora en adelante. Eh, una disculpa que haya sido a la mitad de temporada. Eh, hubiera sido quizás más práctico hacerlo iniciando temporada. Pero es, que, pero es que también ya empezamos a hacer los shows de impresiones. Uh -huh. De eh, las cosas que eh, hacemos de... Previos, básicamente son previos. ¿no? Uh -huh. eh, el problema de eso es que... Lo estamos haciendo justo ahorita porque ya va a venir esta temporada pesada de juegos. Sí. Agosto inicia, pero se pone más mecatuda en, septie en septiembre, no, octubre. octubre y noviembre. Entonces vamos a tener... Si nos va muy bien, eso no lo podemos saber eso depende mucho de las empresas, pero si nos invitan a que probemos tal o cual juego antes, pues vamos a tratar de extraerles un video. Sí. Y uh -huh. eso es todavía más trabajo. Sí. Entonces sí, eh, una disculpa banda, pero sí, eh, vamos a tener que cambiar es el, el itinerario. Ya los lunes de Gordeo van a ser de podcast y de algún otro contenido con Gordo Juegan. Así es. <laughs> y los miércoles van a ser miércoles de Gordeo ahora con reseña quincenal cada 15 días. Cuando no haya reseña quincenal, pues se puede hacer algo más eh, el miércoles. No se preocupen, de que contenido sobra y pues siempre existe la posibilidad de que incrementemos el acervo, ¿no? Eh, de, 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 de contenido y de tipo de videos que podemos hacer eh, poquito a poquito. Pero sí, si nos podemos mover, eh, si nos podemos mover el hecho de trabajar más noche en, en ediciones o en lo que sea, quizás podemos tratar de a la larga crear otra cosa. Ajá veremos cómo nos adaptamos hay que ver primero cómo está el ritmo Yo, nosotros tenemos la impresión de que eso nos va a ayudar mucho a relajar un poco el, 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 la intensidad de trabajo porque es muy intenso el fin de semana y se vuelve un poco más laxo mientras más se va este eh, más va avanzando la, la semana y otra vez y otra claro vez es, es el, el reset, de <laughs> clock. El reset de el clock reset de clock y se vuelve así entonces es, es un eh, ahorita ya con todo el contenido que tenemos eh, ya se está volviendo cada vez más y más difícil garantizarles eh, calidad en el sentido, eh, Pues, digamos, no tanto de guión, el guión se trabaja durante toda la semana y todo ese tipo de cosas. Pero de edición de que tenga algún errorcito, que no nos hayamos dado cuenta de algo, es, es un poco molesto para nosotros. Yo sé que para ustedes también lo es, pero para nosotros es particularmente molesto. Precisamente porque YouTube no nos da la oportunidad de corregir eso sin perder el video original, ¿no? Entonces, ni modo, vamos a tener que vivir con el hecho de que la reseña de Tekken tiene un error. Ajá, eh, de aquí hasta que terminen los tiempos. Eh, y lo que menos queremos es que eso suceda, ¿no? De ahora en adelante. Entonces ya platicamos, sentimos que esta es una opción necesaria, algo que nos ayudaría mucho a aumentar nuestra calidad de vida en general y, eh, sí, la, calidad, la, general y también, la calidad de la productividad pero... también. Entonces... Sí, este no es una de que vamos a preguntarles, no, ay, no. No, esto va a pasar, banda. Nada más les pedimos eh, una disculpa si es que esto les jode mucho el itinerario. Sabemos que muchos de ustedes van a tener problemas en adaptarse, muchos no van a saber ni siquiera qué pedo no se van a enterar. Veremos si hacemos un video o algo rapidín para que se enteren. Este eh, yo creo que podemos hacer un estado del proyecto eh, a la mediados. De, 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 de mediados de año para tratar de, con, de continuar el que hicimos el, a principios del 2017, para que se entere la mayor cantidad de personas esto de inicio, ¿no? Eventualmente se tienen que. Tienen como que agarrar el, el, ritmo. el ritmo porque uh -huh. pues, va a suceder así, y nosotros a, a menos de que ocurra algún tipo de problema, siempre hemos tratado de mantener el itinerario, que el lunes reseña, que el martes podcast, que el miércoles gordos juegan y luego ya el jueves y viernes son como los comodines, ahora sí. vamos a cambiar un poquito más la dinámica eh, pero vamos a seguir teniendo la misma, el mismo compromiso con el itinerario que tenemos con ustedes entonces si sí, el show principal o uno de los shows principales que son las reseñas ahora su día va a ser el miércoles bandadero en adelante eh, todavía hay dos reseñas que van a aguantar para el lunes y es esta que salió y otra pero ya recuerden que la que sigue después de la que va después es de Platón eh, ya va a ser desde el miércoles entonces pues sí eh, muchas gracias eh, por seguirnos banda por ser que el proyecto siga creciendo por su apoyo en Patreon por su apoyo en, en, en Twitch en todos lados Gracias a eso hemos podido crecer mucho, pero desafortunadamente eso luego implica que hay que hacer ajustes internos y este es uno de ellos que esperamos sea para bien. Sí, porque seguimos cre crecemos en cantidad de, de cosas que hacer, ¿eh? pero no en tiempo. Pero no en tiempo en Staff muy repentino, muy de vez en cuando. No, sí, de hecho, gracias a Kid, de una vez se puede mencionar, gracias a Kid que nos ha ayudado mucho este año con, sí. haciendo mini reseñas de algunos juegos que tenemos compromiso. De hecho, ya en teoría deberíamos estar planeando para la siguiente mini de Kid, uh -huh. eh, que nos ayuda mucho que él se encargue de un juego, de algo en particular. Sí y que de hecho nos ha venido a ayudar a lo L3, y entonces madre, sí. eh, que les digo, muchos de ustedes no, eh, no entienden por qué aquí es parte del proyecto, pero créanos que eh, es una persona muy valiosa, que nos ayuda mucho cuando puede, porque él también tiene una vida muy ocupada, uh -huh. él, él, no, él no se dedica a los gordos, uh -huh. él tiene su propio proyecto, trabaja. Tiene su vida aparte, y aparte y cuando no puede, años. nos ayuda a los gordos. Ajá. Sí. Y no recibe ningún tipo de remuneración, ¿vale? Entonces, <laughs> eh, sí, eh, aparte de agradecerles a ustedes por el apoyo, le agradecemos mucho a Kid, le agradecemos mucho a Gris, sí. mucho a Sam, mucho a la gente que nos ayuda para que el contenido y la página esté saludable y haya contenido para que ustedes se entretengan. Pero sí, a veces este tipo de cambios es necesario. Eh, lo platicamos eh, y cuando lo platicamos dijimos, tiene sentido, creo que ya. Se oye muy bien, se oye muy atractivo ese, 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 ese hecho de que el lunes sea un día intenso de edición, pero que ya no tengamos el pinche TikTok de que la recién tiene que estar a las 5. ¿ah? Entonces <laughs> sí. ya va a estar para el miércoles. Ajá, sí. Pero bueno. Ok. Pronto, pronto banda. Pronto van a venir los cambios de, de, de itinerarios. No se apuren. Mm -hmm. El chiste, este que cambio de itinerario es precisamente para que no desaparezca ningún show y no suframos retrasos ni nada. Es para que todo continúe con el mismo ritmo. Nada más vamos a cambiar los días de estreno. Así es. Pero bueno, vamos a pasar a eh, los anuncios eh, regulares de este podcast. No hubo sección de cine, me parece que no va a haber porque Sam está, ha estado muy ocupada esta semana. Uh -huh. Sí, ya tenía mucho chamba, de hecho mencionó que el sábado mismo estaba trabajando a las 8 de la noche. Uh -huh. Así que no esperen. No esperen, no, esperen. no hay sección de cine está. semana. Algo como sigan sin mí. Igual entonces, y la semana que entonces ya, y de hecho vamos a ir con Sam a ver Your Name. Así ah, sí, es cierto. Entonces, igual y les echa reseña de Your Name. ¿no? Hey. Eh, tampoco hubo sección de cómics, ya hubo hace una semana, entonces quizás pronto haya. Fanart, nos mandó Fanart, Daniel, eh, Joseph, Metrink, eh, Leonardo, 9162, Turbo Hunter, Don Gato, El Apa, Orfán León, Carlos Leonardo Hernández Flores, Changuito, eh, Jorge Cruz Ibarra, eh, Mr. Ramírez, Felipe Mata Zabala, eh, Mr. Ramírez de nuevo, Jean Lombriz Daniel Arias, Leonardo Galaviz, Claude Saint, Adrián Velázquez Ramos, Diego Iván Álvarez, Nicato. Y eso es todo. Eso es todo. Uh -huh. Un huevo, banda. Por Un eso buenísimo. ya no, Arto fan El harto fan harto está larguísimo ajá. Entonces por lo mismo <laughs> tiene mucho sentido que cambiemos el día de las reseñas porque así no es. mames. El, el domingo ya estamos grabando mucho. Sí. Pero aún así, Espera harto fan harto esta semana debería así haber harto fan harto 2 por ahí del jueves o viernes. Y pues bueno creo que eso sería todo por las introducciones. Así que vamos a darle este desmadre, vamos al sillón. Ok, banda, bueno, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Eh, pasaron algunas cosillas, mucho anuncio de fechas de salida. Eh, así que vamos a darle Dragon Quest 11, que no tenía fecha de salida confirmada para aquí, para Occidente. Ya la tiene, ¿no? De hecho, no tenía ni siquiera ventana, eh, ni ventana nada. Ni nada. No se sabía si iba a llegar. Uh -huh. Obviamente, obviamente iba. llegar, pero bueno, no se no, sabía. no Dragon Quest 11, Echoes of an Elusive Age. Llegará a Occidente el próximo año, es decir, es decir 2018. El juego en, en, en eh, España, digo, en, perdón, en Japón está proyectado para ser en Play 4, Nintendo Switch y 3DS con un estilo diferente cada uno. Bueno, uh -huh. no sabemos si el de Nintendo Switch va a ser como el de 3DS o como el de Play 4, no han dicho, uh -huh. o si va a tener su propio estilo aparte. Uh -huh. Más allá de eso, eh, no se ha confirmado plataformas para Occidente. Sabemos que va a llegar el próximo año, 2018, pero no se ha dicho si Play 4, Nintendo Switch y 3DS o algunas de esas. Uh -huh. Nosotros asumimos que van a ser las tres. Sí. No hay razón para que en ninguna de esas tres no esté, porque las tres plataformas se han vendido bien en Occidente. Uh -huh. Ya. Yep. Eh, también por lo mismo el juego está siendo localizado ya. a, Creo me parece ser cinco idiomas. Uh, ¿Inglés o bien, fancy. español? Así es. Entonces bueno, eh. asumo que va a llegar por lo menos en español, aunque sea ibérico. Y eso es todo. Sabemos que no es mucho, pero no había habido confirmación. Pero ya la hay. Dragon Quest 11 sí va a llegar a este lado del mundo. ¡Qué bien! Perfecto. Pues bueno, continuando con Square Enix, ya también tenemos fecha de salida para Low Sphere, que es el eh, sucesor espiritual de Ayam Setsuna. Ajá. Cuéntanos, sí, Rafa, es, ¿cuándo, de, cuándo llega. Del mismo estudio que hizo Ayam Setsuna, que se sigue llamando. A ver, creo que sí, es la RPG Factory Sigue siendo todavía. la RPG Nosotros Factory. creemos que ya le habían dado Finijito. Pero no. Sí, pero no, pero al parecer. No es pues, saludable, qué bueno. Que bueno, me da mucho gusto eso porque es una gran juego. Pero bueno, Lost Sphere Ah, mira qué día sale. Sale el 23 de enero del 2018 en PlayStation 4, en el Steam y en el Switch. Uh -huh. El juego ya está disponible para su preorden desde el, el desde la PlayStation Store y Steam, por supuesto que lo está. Oh, no, que esperaban, que esperaban. Eh, los que reserven desde la PlayStation Store van a tener el tema dinámico de PlayStation Memories of the Moon y dos temas musicales. Quienes perderán desde Steam tendrán un fondo de pantalla y un par de melodías. y... <risa> <risa> sí. Qué ¡Échales algo! Y los que reserven desde Square Enix Online Store van a tener dos pistas musicales como regalo de lanzamiento. No dijeron en el comunicado no vi nada sobre los que perden en, en Switch. No sé, a lo mejor ahorita no está, está, no para, está no, a lo mejor No está activo. La verdad es que no, aún así no. No, no perdonen. No perden. Ya saben, banda, no perden. Pero bueno, eh, este juego es básicamente es una, como decimos, es un sucesor espiritual porque va a usar mucho los arquetipos que tenía Yam Setsuna. Dicen que van a corregir algunos problemas que tuvo el primer juego, supongo que van a expandir un poco más el concepto. Ya ven que de por sí el era sistema de combate ha basado un poquito en Chrono Trigger, supongo que van a expandir un poco refinar un sí. poco lo que se tenía, ¿no? Sí, de hecho, cuando hablamos del el sistema de combate va a tener posicionamiento activo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues está interesante. Y sobre el poder de, la, de las memorias, güey. Exactamente. Verga, güey, no mames. Oh, wey, poder de la... <laughs> el poder de la esfora perdida. O sea, lo tienen: Lost Fear y Dragon Quest ya están más cerca que nunca. Eh, hablando de cosas que están recerca, eh, el beta de Destiny 2 va a estar disponible este mes en PC. Ya ven que hubo hace poquito periodo de beta abierto en consolas. Eh, ahora ya también va a, va a llegar para la PC porque desafortunadamente la versión de PC va a salir un mes tarde, después. Mes tarde, sí, después. Mes tarde. Un mes tarde después de la versión de consolas. Pero bueno, si quieren probar cómo está el pedo, el 28 de agosto va a estar disponible para la gente que haya preordenado el juego en PC y del 29 al 31 de agosto va a estar completamente abierto. Eh, es muy probable que sea necesario descargar la aplicación de Blizzard, lo que antes a battle.net, porque ya ven que el juego va a estar disponible nada más en esa plataforma, no en va a estar disponible en App. Steam. Así es. Entonces, pues si lo quieren probar, es muy eh, importante que anden checando qué onda con Blizzard con la cuenta de Activision y todo ese desmadre, porque como es la primera vez que sale Destiny en PC, pues, podría también, haber cosas complicadas. O sea, como, no, hay, no hay precedente o antecedente de cómo funciona el pedo. El ¿okay? cole. Eh, están disponibles ya las, este, las especificaciones de mínimas y recomendadas para que puedan correr el juego. Mínimo necesitan un procesador Intel Core i3-3250 o una AMD FX-4350. De tarjeta de video están recomendando como mínimo una GTX 660 de 2 GB o una AMD Radeon HD 7850 de 2 GB. RAM 6 GB, por favor. Las recomendadas para que el juego corra vergas eh, un Core i5-2400 24, o una AMD Ryzen R5 1600X de tarjeta de video piden una GeForce GTX 970 o una Radeon R9 R9 390 de RAM 8 GB bastante moderada eh, sí. para que pues bueno corra el juego eh, para que corra chingón que de sí. hecho este, esta versión si sí puede correr a 60 frames de hecho está según esto va a estar un capt no va a tener sí a ser un capt y va a ser 4K Pueden llegar a ser hasta 4K Entonces yo me estoy imaginando que para que corra 1080, 60 frames Están pidiendo las recomendadas Yo creo que para 4K eso ya necesitas un poco más Por lo menos para que corra 60 frames Entonces Pues ahí lo tienen banda, no es un juego que demande tantísimo Es bastante estándar, 8 GB de RAM es un poco elevado Pero tampoco es desquiciado para algo triple A No, o sea, ¿cuánto fue lo de Deus Ex? ¿12? Creo que era 12 o 14, pero un huevo No sé qué corría vergas Era 12 para que corriera Así ay no mames güey entonces sí está sí. bastante decente las especificaciones ya saben banda Destiny 2 va a estar disponible el beta el 28 de agosto la banda de PC que no ha probado Destiny y que quieran ver qué onda cuál es el hype eh, pues hagan ahorita de hecho va a estar de agrapa el 29 y el 31 para que vean qué pedo supongo que va a ser el mismo contenido que el que salió para consola seguro ajá seguro que, que sí, sí. Muy bien, eh, también finalmente tenemos fecha de salida para un juego bastante guay en el Switch. Rafa, ¿qué va a llegar al Switch en septiembre? Pues Rayman Legends Definitive Edition. <laughs> está bien, pues eh, ¿Está este juego es un chingón, este de verga, chingón? Eh, Le hicimos un gordo juega, ¿no? A ese. Sí, así es. Sí, entonces, pues ahí chequenlo, la verdad nos divertimos mucho. Es un juego muy divertido de plataforma en 2D, eh, bastante colorido, bonita música. Ajá. Uh -huh etcétera, etcétera. El engine de Ubi que el no engine. usan tanto. El UbiArt. El, el UbiArt, Ubi que pues sí, que como que ha ido en, en decadencia porque ya dijeron, ¿eh? <laughs> Estuvo vergas. Estuvo vergas, pero pues ya no lo quiero. Eh, va a salir el 12 de septiembre. Uh -huh. O sea, pues ya no falta tanto. Mes y medio. Mes y medio. Eh, y va a tener un demo gratuito descargable en verano. Suponemos que antes de que salga el juego. Eh, sí, quiero pensar que sí. Uh -huh. Entonces, pues sí, ahí lo tienen. Pues bien, que bueno, el Rayman Legends es un excelente juego, banda. Y si uh -huh. quieren un nuevo plataformero para su Switch que se vea vergas y que se juegue vergas, pues Rayman Legends está bastante chingón. Muy bien, pues bueno, para que salga Rayman Legends falta un mes y medio. ¿Qué van a poder comprar en estos días, Adrián? Eh, el primero de agosto, que es martes, van a poder comprar Patapon Remaster. Oh, ¿Para Play 4? ¡Oh, el juego del siglo! <laughs> Con el juego del siglo, yo he traído... Más de un. Eh, yo, yo sé. <laughs> eh, y el 2 de agosto, Tacoma. Para PC, uh -huh. Mac Linux y Xbox One. El Xbox One. El Xbox Muy bien. Eh, pues sí, Tacoma, para la gente que no tenga ideas, es del nuevo juego de Fullbright, que son los güeyes los que hicieron Gone Home. Entonces, pues salió más pronto de lo que parecía. Eh, más que nada porque había sufrido algunos retrasos debido a que tenían que cambiar algunas cosas de gameplay que no estaban tan chidas, según esto. Pero ya, Tacoma va a salir el 2 de agosto como exclusiva temporal en consolas para el Xbox One. Pero pues bueno, supongo que la versión de PC es la que va... A bueno, llama más la atención de momento porque con Home, de hecho, salió en PC y luego salió un chingo de tiempo después en, eh, en sí, los demás en consoles. En sí. Pero ahora lo tienen banda una semana relax, ¿Tijero? pero juegos guays. Esperemos que Tacoma esté padre, puede estar culero, quién sabe. Es un juego sí. nuevo, final de cuentas, pero patapon está bien. Tacoma tiene. Sí. Pedirí por el estudio. Sí. Pero a ver. Eh, eh, siempre pueden cagarla. Ajá. Patamón es un o sea, juego remasterizado. Está bueno. O sea, ese ya está comprobado. Tacoma es, es nuevo territorio. Aunque no sé, lo de patapon este juego está bueno. No se que... caro, Ajá, otro sí, pero sí wey. está caro en él. Ajá, entonces, uh -huh. pues sí. Pero bueno, banda, eso ya con todo con respecto al sillón. Como les dije, no hay muchas noticias, pero cosas bastante importantes de títulos que ya hacía falta confirmar, como Dragon Quest, que sí, es de... sí, cierto, no tiene fecha de salida. Verga. No tiene <laughs> ni siquiera <laughs> plataforma. <ahorita. risa> entonces, eh, con esto terminamos el sillón. Vamos al tema de la semana. Pues bien, bienvenidos aquí ya en el tema de la semana. Vamos a empezarlo como ya es costumbre con la vida después del de podcast. En este caso sería episodio 267, caricaturas con las que crecimos. Un tema bastante popular, por lo que elegimos tres pensamientos, ¿no, Rafa? Así es. Tenemos en primer lugar el pensamiento de no soy fan. Que dice, saludos gorditos, habiendo nacido en el 90, concuerdo con muchas de las caricaturas con las que crecieron ustedes, pero también existieron otras cosas de mediados y finales de los 90 que marcaron mi infancia. Me gustaría clasificar las caricaturas de mi infancia en las que siguen siendo piolas, ya sea porque envejecieron bien o abordan temáticas tales que vistas desde el ojo adulto pueden apreciarse nuevamente. Cosas como Ranma y medio, A. Arnold, la cual influyó mucho en mí éticamente hablando, Avatar, Angry Beavers, Fenomenoide, ah, Celebrity cubierto. Dagoberto, Takalingas, Da <laughs> <laughs> Celebrity Deat Match era para niños, ¿no? Seguro. Seguro, ¿Seguro que sí. <laughs> Futurama, Batman, Dragon Ball, la primera, sin las setas ni GTs. Rocko's Modern Life, Dinosaurios o Animaniacs. Mm -hmm. ¿Sí? Dinosaurios, no sé por qué mucha gente le gustaba dinosaurios. A mí la neta nunca me gustó. Era, son los Picapiedra versiones. Es que son los Picapiedra pica Simpsons versión. Mm -hmm. Yo no podía sí, con ellos. No, no me gustaban. <laughs> a mí sí. En esos diferentes. momentos, o sea, no estaban fantásticos, pero de were ok. Supongo sí. que a mí no me pegaban. No, a mí, a mí sí me, sí me gustaban mucho. Eh, las que no son tan piolas como las recordaba, pero aún son disfrutables. Estas, a mi gusto, tengo muchas que eran las comerciales de juguetes, como cosas como Thundercats, eh, Power Rangers, Halcones Galácticos, Cops, <laughs> la Tropa Re ¿trupa Rex? Y Mikami y la Casa Fantasmas, grandes temas en sus openings y varias, eh, con varias de estas. Además, he de agregar ese par de series de terror, live action, escalofríos y le temas a la oscuridad, cuyas historias ah, chisí y actuaciones dignas de clásico clase B. <laughs> supongo, <son> que, <laughs> supongo que para mí ya no era, porque él dice que nació en los noventas, ¿no? Uh -huh. Entonces, Ajá. debemos llevar unos cinco años, seis, mínimo cinco años. Entonces, si sí, yo ya las veía así como... Yeah, no. no, vez, no o sea, eh, Power Rangers ya me tocó eh, yo, muy grande. Yo, yo, esas de. Bueno, yo veía a veces la de. Eh, le temes a la oscuridad. De, es creativa. No me espanta. Pero. <risa> <risa> es creativa. Eh, son en parte responsables de lo que soy hoy en día disfruté el cine malo de terror. Okay. Está bien. Las que plano no eran buenas. Cada quien opina lo que eh, le guste. Solo personalmente ya no disfruto de los monólogos interminables de los Caballeros del Zodíaco. Admitam, admitámoslo, es Sailor Moon sin fanservice. No, Sailor Moon es mucho más. Es, tiene mucha más fórmula. Es mucha más fórmula, Sailor sí, Moon. No, sí, no. O sea, Caballeros por lo menos sí si tenía arcos. O sea, es como Dragon Ball, pero más lento sí todavía es mucho más lento mucho oh, sí, mucho más lento sí entonces sí no el problema que tiene Sailor Moon es que es mucho de monstruo de la semana sí, sí es así es Monster como, of the Week vamos a ir a ver alguna cosa una nueva tienda, una sí, nueva ay, batería, ay, están nada pero podría salir sí, mal, y todo sale no, mal, sí, eso, y Sailor Moon se transforma, y se tarda como 10 no, no, minutos no, no, en transformarse, güey. Sailor Moon se transforma, pasa algo, <laughs> luego llega <a> Toxido Más, <laughs> no hace nada, y se un arreglo pedo, sí. y todo, ¡ay, fue bien divertido! Y otra vez, sí había arcos al final del día, ¿no? Uh -huh, porque hay malos, y se vencen, sí. y esos capítulos son como los más intensos, pero no mames, hay como 90 de nada. Sí, es, sí es y muy no formal. Así, tiene su encanto Ajá, no estamos diciendo que sea mala significa oh, que, bueno, todos somos caballeros en alguna Ajá. vez los caballeros sí. están igual de culeros o sea, sí, ahí es o sea, sí. un... tú puedes eh. ella te voy a dar mi poder sí todos tenemos nuestro poder para ella para matar a inserte el nombre de villano aquí <risa> <risa> él va a poder sí él va a poder <laughs> exactamente así es te voy a quitar el doceavo sentido <risa> <risa> has perdido el control de spitters <laughs> 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 ¡Ah, soy un helicóptero! Ah, ¡Mírame volar! Ah, Entonces, no, sea es que sí, hasta también es, que sí, no, mames. es lo de Iki, que llega a Iki siempre, ¡Oh, es Iki! Sí, ya sé qué pedo eh, sí, yo sé todo. Yo sé todo. No tengo que... No tengo que explicar nada porque qué hueva. Sí. Tú y yo vamos a pelear porque tú eres el más vergas y yo soy el más vergas y así que tenemos que pelear verga, juntos. ¡Sigan sin mí! ¡Nada, todos los alcanzo! <laughs> este... ¿Qué más? Uh, ta, ta, ta. La serie animada noventera de Spider-Man Dragon Ball Z y GT que aunque para muchos es el Z, es lo máximo. Para mí, ahí comienzan los vicios que terminaron cansando y que carece del carisma del Dragon Ball original. Y lo que sea que haya visto a Pokémon y Digimon en su momento. No, y sí, yo ya no lo vi. Nada, no, sí, ni, ni Digimon ni Pokémon nunca me gustaron. Yo vi un, unas, unos cuantos episodios de Pokémon. Y pues yo soy así de la. Supongo que estoy en un grupo. Eh, significativo que ese Lo único bueno de esa serie era el Team Rocket. Era divertido y mm. ya. Y por eso Rafa mm. es el experto de Digimon. No Pokémon. ¿Es un Pokémon? ¿No ¿Qué pasa que... ¿Vio algo más? Yo de no vi de, ninguno. De Digimon vi el intro y dije no. Nope. No, o sea, lo que está diciendo es que vio Pokémon. Sí. No, de, 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 de Digimon lo único que vi fue el intro. Viste más que yo. Siguiente. <laughs> Las que me hubiera gustado que fueran de mi infancia. Ya sea porque tuve ah, la oportunidad yeah. de haberlas visto y, eh, de niño y no lo hice, como la serie original de Gundam. O simplemente son recientes, como Gra Gravity Falls. Bueno, pero yeah, pues, puedes ver Gravity puedes Falls hoy en día, de todas y, maneras. yo la disfruté mucho. ¿Qué te lo impide? ¿Está en Netflix? ¿Qué te lo está, está muy o sea, chida. La que está Gravity. difícil ver original es la de like Gundam. Uh -huh. Porque, por lo menos, no son sé dónde ibas, ¿no? Pero aquí en México no está en Crunchy. Mm. Y es difícil conseguirla. En Estados Unidos no es difícil verla. Pero puta madre, es lenta como... Sí. No, pero sí, o sea, son caricaturas que. De todas maneras, son muy disfrutables. Es, es más, siento que tienen más mérito eh, que algunas viejas, porque sí tienen más esencia, siento. Gravity Falls, Adventure Time también está muy cabrona. Me sí, Hora Postero. de Aventura, este Gravity Falls, Steven Universe. Sí. Eh, hasta el mismo Ricky Morty. No, más sí, Rick, pero Ricky Morty sí es más para adultos. <laughs> Ricky Morty ya es para adultos, pero esto es toleada de. Es que aparte ni siquiera es, es estos güeyes los de uh -huh. Gravity Falls eso ya no es ni siquiera es como la tercera generación es como la décima generación ya yeah. de animadores y demás entonces bueno ya han refinado mucho y tratan de explicar un concepto o una idea quizás un tanto avanzado quizás un tanto básica pero no sin cortarte el capítulo no así y qué aprendimos hoy perro okay. no, es que lo que han aprendido los animadores o las, o las gente que hace este tipo de caricaturas es que los niños son, no son idiotas así es sí. Exactamente. Entonces, pues sí, o sea, en, este, en nuestra época pues, no había como mucho, era, era inicios de la animación, o sea, sí. antes digo las caricaturas o los programas para infantiles, sí. pero en los setentas todavía eran de títeres, güey. Entonces. Ajá, o sea, había algunas cosas como Astro Boy o Gigantor, mm. o no sé, pero eran muy crudos, ¿no? Mm. También esas animaciones de Marvel de Capitán América, que también nos tocó unos reruns, mm -hmm. en, en el 40 las pasaban, de esas de que eran recortes. Sí. Que, lanzaba, ah, sí. que estaba el capitán con un escudo y lanza el escudo. Y, el, y, y el literalmente, lanza el escudo, corte A. Uh -huh. Así. Y luego el escudo. <laughs> o sea, eran recortes, literalmente, ¿no? Sí. Ha ido evolucionando mucho y ha sido... A, a, es grato verlo. A mí me gusta mucho ver ese cambio. Sí. Y ya pasamos la época de... Los padrinos mágicos. Que ¿Son buenos? Uh -huh. ¿De los qué? Padrinos mágicos. Y esa época así de... Esa oleada de puro absurdo. Puro absurdo. A mí me gusta mucho los padrinos hasta ah, no, cierto punto. A también pero también sí gusta. era puro absurdo, bien cabrón. En fin. Uh, el comentario tenemos ahora de Altair Lobis que nos dice: ¿Qué onda, gordos? Buen domingo tengan. Esta semana. Eh, este tema, este de, tema, de, la tema de la semana siempre ha sido muy ameno para mí, ya que para la suerte que me cargo, soy el mayor de entre mis amigos y compañeros de escuela y medio triste que no te entiendan. No hablaré Ay, de cabrón. Eres viejo. Sí, ni modo. No hablaré de caballeros o cazafantasmas. Me acuerdo en aquel lejano 1994, cuando estaba el boom, todos hablaban de los ya, ya comentados. Jugábamos al fútbol y repetimos el tiro de tigre, el tiro de no sé qué, etcétera. Pero también existía Sailor Moon, que en aquella época, entonces, era muy mal visto que un niño, sexo hombre, le gustara. Y lo tachaban de raro. Y a mí me gustaba. Hoy es muy normal. Pues es que realmente sí es normal. Era estúpido, pues o sea, sí. es lo mismo que el tío, o sea, así como, es que la, las mujeres no juegan. No. No es cierto, eso es, es mentira. No tú. tú estás dejando que los amos del marketing te engañen y te digan que en realidad las, las mujeres no juegan videojuegos, pero pues, uh -huh. hay mucha gente en general de todos los sexos, sabores y colores que juega videojuegos. Sí es. Sí. Uh... Yo sí estoy viejo, hasta el gato Félix me tocó. el No, par. pues sí. No, pues sí, está, cabrón. No sé si, está o cabrón. O sea, si te tocaron del momento, está cabrón. Sí, <laughs> las del momento <laughs> no, pero no, sí está nos, muy a cabrón. A nosotros ¿no? nos tocó sí. ya repeticiones. Nos tocó, nos tocó una nueva versión del gato Félix que sí. no es tan guay, pero bueno. Este, el pájaro carpintero. Uh -huh. eh, 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 si era el pájaro, no era el pájaro loco. Bueno, es igual. Es, que eh, es un pájaro carpintero. Le ponían de diferentes nombres. Yeah. Sí, era, era Woodkeeper, no sé qué, ¿no? W Woody, Woodpecker. Woodpecker. Woody Woodpecker. Woody Woodpecker. Eh, y el más resaltable de los noventas, el gato Garfield. Él sí rompía la cuarta pared de Deadpool. Llegale, cortos de nueve minutos que hacían amena la hora de la comida con la familia y eso sí es grato recordar. Mm -hmm. Garfield y sus amigos era bueno. Sí. Eh, tantos recuerdos. Vimos todos el boom de Disney y Warner. Seres tan ¿Quién puede ayudarte? <risa> <risa> A ver, más linda la vida. Series tan emblemáticas que tocaron una buena edad: Fenomenoide, Chippy Dale, Pato Aventuras, Animaniacs, Pinky Cerebro, Tiny Toons, Aventureros del Aire. Y... Ah, no, Aventureros del Aire. Sí. Uh -huh. No me gustaba tanto. No estaba no, tan. De todas, esa era la que menos me gustaba. Uh -huh. Por eso el juego estuvo culero. Sí, sí de hecho, sí. El juego no, <laughs> estaba, bueno, no estaba tan sí, bueno. Sí, sí, sí. Y para mí, uno de los mejores: es el Pato Darkwing. Por citar algunos demonios, me gustaría ver mucho de esas series otra vez. El Pator Darkwing, El, el Campeón. <laughs> otra que nos tocó también y es remarkable. Remarcable. Aquella que salieron del boom de una película, Ace Ventura. Ah, no, me, me ah, sí es cierto, no me, a mí casi siempre había caricatura de a Ace Ventura. Gustaban, pues, a mí no me gustaba la caricatura de Ace Ventura, ni la de La Máscara, ni la de Dumb and Dumber. Estaban como que muy. Meh. Mm, bueno, a él le gustaban, claro. A él le gustaban. Bueno, es que a mí las películas, y sí, miren... Sí, sí. <laughs> ¡Sile sí, que Globo! ¡Sile que Una de las cosas que recuerdo que fueron las primeras mierdas que me hizo reír cabrón Ajá. fue cuando a Ace Ventura lo para el rinoceronte. Así ¿Ah, <laughs> no, estaba a, a, a mí de esa película, de esa película que más me mata es cuando le lanzan la pinche a la, 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 la jabalina. Lanza. ¡Pah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Lánzame una! ¡Lánzame una! Per... ¡Lánzame una! ¡Uf! ¡Ah! no de que... ¿Cómo era? o algo así de... ¿qué? Me acaso de decir Diablo Blanco. Eso sea, sí te conoce. <laughs> este... Perdón, manda. Es, es, Divagamos. Nos desviamos. Este, gordos, no quiero divagar mucho porque al igual que ustedes me seguiría horas. Pero mejor pongo unas cuantas más en la lista para que sea más fácil. Estas son... A. Arnold Dog. Todo Hanna Barbera, Tommy Jerry, el laboratorio de Dexter, Los Simpson. Todo uf. Hanna Barbera. ver yo no, Bueno, yo no me iría tan lejos. <laughs> bueno, él es como Damián. Mm. Sí. A Damián sí le gusta todo, todo Hanna, -Hanna -Barbera. Barbera. Yo no puedo. Hay cosas que sí no puedo. Yo no puedo con los supersónicos. ¿Eh? No. <laughs> Tommy Jerry, el laboratorio de Dexter, Los Simpsons, cuando eran más graciosos que los actuales. Simpsons hasta la temporada 8, pues. Uh -huh. Y los legendarios Looney Tunes. Para finalizar, hoy en día en el Tuncast pasan algunas de estas joyas, pero no hay tiempo para ver la tele. Damián, si escuchas estas palabras, un gusto volver a escucharte. Y gordos, gracias por esta buena elección de tema de la semana, porque recordar es vivir. Sal gracias y saludos. No, pues muchas por. gracias a ti por tu pensamiento, Altair. Uh -huh. ¿Qué más? Ahora tenemos el comentario de cero. 0 Origins 091 Origins 091 no origin, que nos dice que Honda Trinidad Gordeadora y compañía, espero se encuentren bien. Bueno, espero que mi comentario esté al grano con este tema que me interesa bastante, ya que las caricaturas formaron parte de mi infancia. Cabe aclarar que en temas de animes de mi niñez, mis padres no les gustaba el tono agresivo que se mostraba. Es más, por eso mismo no vi los Simpson. Te perdiste de algo grande, hermano. Sad, Sad. Sad. Sid. <laughs> That's it. <ríe> perdón, <ríe> perdón. <ríe> <ríe> Está ah, bien, perdón. El único que vi casi completo que cab había claro que escondidas fue Dragon Ball Z. Siendo un anime en donde me agradaban los personajes principales, las peleas se me hacían lo máximo, a pesar de que lo previo a esto parecía la WWE. Sí. Y los villanos se Cucú, me hacían... Tú, ¡Tú te acostaste con mi mujer, perro! ¡Cállate, oh, pues, dice, <laughs> yo, yo, ¡Yo hago lo que quiera! ¡Yo hago lo que quiera! ¡Yo, yo, yo hago lo mí. que quiera! Si tu mujer quiere venirse conmigo, ¿quién soy yo para negárselo? ¡Yo soy yo para negárselo! ¡Faltan cinco minutos para que suelten a mi José. <laughs> He's got <getting> your number <laughs> El pollo loco Y luego llega John Cena John Cena y el pollo loco ¡Oh! ¡Oh! ¡Pris, oh. oh. eres mi hombre! ¡Pris, eres mi hombre! <laughs> uh, uh <-huh>. Perdón Las <laughs> Y los villanos se me hacían hasta amenazantes. amenazantes. Ese anime lo coloco como el bonus extra de mi lista. Y hasta en la adolescencia ya pude ver animes y Simpson, como Ranma y Medio, los caballeros del zodiaco, gracias a un amigo. Tortugas Ninja, esa me encantaba debido a la personalidad de todas las tortugas y lo ligero que se siente debido a que no se toma en serio. Sí, es súper sí ligera, esa Sí, es mm -hmm, así. Yeah. Y de pilón en ese mismo tiempo. Tenemos tipo. que ir a rescatar Abril, ¿cómo lo saben? Siempre se pierde. Siempre se pierde, siempre se pierde. Ay, es mayo, digo, Abril. <laughs> este... Ese mismo tiempo mi fanatismo me incrementó gracias a las películas que sacaron. Por último, me atrevo a decir que esta fue la única franquicia en la que cada reboot en el que se logra, logra ser relevante en el tiempo en el que sale. Debido a que siento que las cuatro tortugas mejoran sus personalidades. Más Entonces, bien empiezan a tener personalidad. Más bien, sí, porque en la serie de los ochentas todas eran la misma. Sí. Y cabrón, o sea, tenían cosillas. Donate lo inventa cosas. Ajá, ah, pero o sea, no es que sí, sí. solo inventa cosas. Uh -huh. y, y Miguel Ángel hace más bromas Miguel que los Ángel demás. Miguel Ángel hace más bromas que los demás. Y Leonardo tiene dos, tres momentos donde dice: Vamos a hacer esto. <laughs> y luego después vamos a pelear con frutas. Sí, sí exactamente. Y contra monstruos de pizza. Y ya en, la, en los 90 ya les, ya les marcaron más sus personalidades. Spider-Man, esta caricatura me hizo interesarme en el género debido a que se eh, me hizo empatizar con el héroe, debido a los retos que tenía que afrontar y lo pintoresco y diverso de los villanos. Y que a pesar de que ya ha pasado años desde que no la veo, aún se me vienen a la mente momentos memorables, la primera aparición de Venom, la mutación completa a la araña, la saga de los clones, etcétera, etcétera. Eh, esa serie de Spider-Man a mí también me gustaba mucho. La de, la de los noventas ¿sí? la que era que tenía CG. Ah, sí, ya. Ajá. Especialmente porque la anterior, que yo me acuerdo que fue la anterior porque hay muchas de Spider-Man, ah. es la que también sale Estrella de Fuego y Iceman. Y Ay, siempre. No Esa era, era, era terrible. Eso era mala. Y me acuerdo siempre que Spider-Man iba como echando acá el web swing sí. y abajo estaban los edificios. Entonces, así como, ¿de qué se está agarrando? <laughs> ¿De las nubes? El huevo. <laughs> Este eh, es la única que vi todos los capítulos y que me hice esperar a la película que concluiría todo y de paso esa película se quedó como una leyenda urbana. Con respecto a Batman a pesar de que lo llegué a ver no le puedo dar el seguimiento pero innegablemente le tengo respeto ya que siento que revolucionó las caricaturas de superhéroe que sin esta no tendríamos la Liga de la Justicia. Mm, no pues no, no, no. Sí, no, no por tendrías. Batman Batman generó a Superman y entre los dos pues ya generó la Liga de la, la Liga, Justicia sí. sí. Y después la ilimitada. Sí. Que sale. La cuestión. La cuestión. Con la super frase. ¿Este, eh, eh, ¿Hurgaste mi basura? Por favor. Yo, yo hurgo la basura, basura de, de todos. todos. La Liga de la Justicia. Luego Jóvenes Titanes. Luego. Ah, y después. O sea, todo el, joven, todo el imperio joven, de DC. Y luego Jóvenes Justicia. Que la tiraron. No sé por <laughs> qué. No sé por qué. Es, tenía, tenía, Creo pues, que tenía, tenía. Van, van a van a recibirla, a sí. sí. Que el juego es malo, pero la serie es buena. La serie es muy buena. Eh, sí. O sea, esa serie de Batman le metió mucha vida al, al departamento de animación de DC sí. que hoy en día es superior superior al departamento de animación de Marvel sí por mucho por mucho tiene sus flux, como la de King Joke que esa película no está tan buena mm -hmm. pero en general siempre sacan películas quizás no eh, a pantalla en teatros en cines pues sino así como solo DVDs para casa y eso pero son muy buenas, sus, sí. sus animaciones son muy buenas y sus caricaturas, sus series de caricaturas siguen siendo muy buenas. Sí, sí lo son. Eh, <laughs> solo hay dos dúos que me divertían bastante: Timón y Pumba. Simple y sencillamente, estúpidamente divertido. Este spin-off de la película sacó a relucir toda la comedia y de pilón, siendo en varias ocasiones comedia random. Fue la única caricatura que me levantaba a las 8 de la mañana para verla. Mm. Y Pinky Cerebro era adictivo ver los planes super laboriosos en donde se desplomaba todo a último minuto de la ejecución para una causa tan noble la dominación total del mundo Pinky he descubierto una, galla, una falla garrafal en mi plan <risa> <risa> Uh, ¿Cuál es eso? Que no podemos cargar los lingotes <risa> <risa> Porque lo logran todo Logran todo y es así Yo me acuerdo pues, de, uno, de un pinche submarino Que tiene la madre esa para no poder dar la vuelta ¿Ah, sí? Tienen que ir, Tienen que ir en círculos <laughs> Así que ¿saben qué? ¿Y ustedes quiénes? A ver, dígame, eh, Yo soy Yakus <laughs> Ah, ah, de, y le están creyendo así: de, Tiene que explotarlo. ¿Achá, <laughs> Y en eso, una más se oye, atrás. Oye, cerebro, ¿sabías que es sort? Al revés, es tos. <laughs> Ah, buenísimos. Ah, bueno, sí, buenísimos. Buen, muy muy bueno Pinky sí. Sí. <laughs> este, Hey Arnold. La última y no por eso menos importante. Para mí esta fue la que se llevó casi se casi llevó a la perfección la representación de lo que implicaba ser un niño en los noventas en lo que se refiere a los Slice of Life. Con guiones de, de todo, tenía profundidad con mensajes profundos y gracias a eso tenemos una gran variedad de personajes que se sienten completos. Mis personajes favoritos en, son Arnold, Helga y el abuelo de Arnold eh, este es el animado de esta lista que mejora envejecido en donde todo lo puedes pone, eh, poner al lado de los actuales y casi no lo vas a sentir viejo eh, con todo esto llevo desde el año pasado al tanto de la película que se estrenará el 23 de noviembre de este año y que el trailer que se mostró esta semana solo aumentó el hype y definitivamente no soy el único que espera esta conclusión y con esto termino antes de agregar varios <coughs> que quedaron fuera de la lista como Animaniacs, Dexter, Fenomenoide las chicas superpoderosas, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, eh, fueron los que más me marcaron en mi, fe, en mi infancia. Kikiribú. Kikiribú. Kikibu. Señor. ¿Qué <laughs> no se dan cuenta que es un ¿Qué pollo no gigante. ¡No se dan cuenta que es un pollo gigante! ¡Oh! ¡No! ¿Cómo te atreves? No lo escuches, señor presidente. <laughs> Ven, <laughs> ¿Eh? uh, se los dije Se los dije, era un pollo gigante <laughs> Muchísimas gracias ¿eh? ¿Hay una de Katy Cabón con Kikiribú? No me acuerdo, creo que sí Es creo posible que sea un crossover, Es más sí. posible que sí Creo que sí, porque Miren, este es mi nuevo novio ¿Qué <laughs> oh, es? Un pollo. No, 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 creo que su hermano le dice Creo que es un pollo gigante, Katy <laughs> Y ya, explotaba ¿Qué, ¿qué lo... te pasa? ¿Por qué dices? <risa> <risa> sí eh, muchísimas gracias por la atención gorditos Y espero que se encuentren de lo mejor Cuídense mucho y gracias por el gran proyecto que tienen Sin más a estudiar matemáticas La suma de las raíces cuadradas De dos lados de un triángulo isóceles es igual a las raíces cuadradas Del lado restante ah, Es sí. del equilátero sí. idiota oh. <laughs> Sí. Bueno, pues muchas gracias banda por sus pensamientos Hay mucha gente que respondió muy bien este tema eh, Sí, sí, fue difícil elegir los fue comentarios Fue difícil elegir, entonces elegimos tres pensamientos Porque mm. bueno, participaron bastante Pero por favor, eh, revisen y lean lo que compartió la banda en este tema de la semana Está ahí en la sección de podcast En la vida después del podcast Las caricaturas con las que crecimos Pero bueno, vamos a pasar al tema de esta semana Que es un tema bastante interesante Debido a que en un espacio muy corto de tiempo Fuimos contactados por dos empresas mexicanas Que están desarrollando juegos ahorita de manera independiente eh, y queremos hacerles un pequeño showcase, una pequeña muestra de lo que están haciendo en su trabajo. De hecho, eh, todos los trailers que ven ahorita acá arriba en el tema de la semana son de los productos que ellos están mostrando eh, actualmente en sus proyectos de Kickstarters. El primero del que vamos a hablar es de Neon City Riders, eh, que ahorita está siendo desarrollado por Mecha Studios, el cual se encuentra ubicado en el estado de Veracruz. Actualmente están manejando una campaña de Kickstarter que están tratando de recaudar 150 mil pesos para poder entregar los primeros entregables precisamente del proyecto de Neon City Riders, que es un juego eh, muy inspirado en el retro, por así decirlo, es un, es un eh, juego que tiene mucha gráfica de pixel art, pixel art. mucha música de chiptune eh, y pues bueno, mucha de la vibra que se tenía en estos juegos retro, ¿no? Uh -huh. Ya saben que mucha gente eh, se ha... Eh, eh, utilizado este nicho del retro, del new retro, para poder realizar sus juegos. Neon City Riders, obviamente, toma mucha inspiración en esto. El Kickstarter eh, ya está por terminar, faltan 7 días para que concluya, banda. Así que este tiene un poquito de urgencia. 7 días desde uh -huh. que salió el podcast, banda. Uh -huh. O sea, desde lunes 31. Sí, uh -huh. así que por favor, si ustedes eh, pueden checar el, el Kickstarter que está ahorita activo para Neon City Riders de Mecha Studios, Mecha, como Mecha de anime, eh, y pueden apoyar el Proyecto para que por lo menos junte los 150 mil pesos que le quiere para que sea su primer entregable. Eh, por favor, háganlo. Eh, algo ya que lleva hay... una buena cantidad sí, recaudada. Le falta muy poquito, le faltan como 22 mil pesos como nada 22, más. 22 sí. Entonces, si pueden contribuir, banda, para también ayudar al desarrollo de videojuegos aquí en México, por favor, háganlo. Entren a mecaestudios.com o busquen este Neon City Riders o Meca Studios en Kickstarter para que sí, ustedes encontrar. puedan este, encontrarlo y así apoyar. Si Tiene no, varios eh, escalones de recompensas. Uh -huh. eh, en la descripción del video. Uh -huh o en el post de la página van a estar las ligas Más de los liga. Kickstarters. Entonces, por favor, banda, este tiene así como el conudo urgente porque ya va a acabar el, el, este, el Kickstarter. Sí. Así que si pueden apoyar, qué mejor. Eh, sí. Si no están convencidos, en la página de mecastudios.com pueden bajar el demo del juego que se encuentra ahorita para PC. Uh -huh. eh, supuestamente el, las plataformas iniciales para que esté disponible en Neon City Radios va a ser en PC, Mac y Linux. Se ha mencionado una versión de PlayStation 4, pero se ha mencionado que está ligada a algún tipo de tier desbloqueable, ¿no? Para que junten un poquito más de dinero. Así es. Así que, de momento, con consolas parece ser que está fuera de Por cuestión. Por el momento en PC. Por el momento va a ser en mm. PC. ¿Qué tipo de juegos es New City Riders? Eh, New City Riders como lo presenta Mecha Studios, es un juego de ciudad abierta a explorar, uh -huh. con temáticas de pandillas. Ellos mencionan que se eh, inspiraron mucho en estas pandillas de Nueva York. Uh -huh. En los años 70. En los años 70, pero el juego tiene una temática de cyberpunk. Entonces, obviamente, estas pandillas no son exactamente setenteras. Uh -huh. Son más Cyberpunk, Cyberpunk Escas. Uh -huh. Ajá. De hecho, el soundtrack que sale en los trailers es muy de la mano con de eso... de esa. New vibra. Retro Wave. Ajá, de, esa, sí. de esa onda, básicamente. Pero aparte de la exploración y de que obviamente tu personaje va a andar repartiendo justicia callejera uh -huh. en este mapa a explorar, va a poder también hablar con otros NPCs, va a tener. Eh, va a poder interactuar de alguna forma para cambiar la historia, según Mecha Studios. Uh -huh. Y va a tener poderes sobrenaturales. Sí, digamos uh -huh. que es un brawler uh -huh. con poderes sobrenaturales de mapa abierto. Así a, es. Más o menos, o de mapa a explorar. Protagonizado por Casey Jones. Casey Jones. ¿Temano ¿Temano Rick? Como Rick. Sí. Aquí va a ser Rick. El juego se ve muy bien. Uh -huh. este, me sorprendió ver eh, lo, pues, lo mucho que me encontré a mí mismo. Es que, ah, quiero jugar a esa madre. Mm, sí. Entonces, pues, eh, la verdad, eh, una cosa que, que va a ser igual a la conclusión, yo creo, del tema de la semana, pero pues de una vez lo podemos decir porque ya saben. Eh, Siempre están diciendo, pues, cómo apoyo al, cómo se puede apoyar al, al, desarrollo de videojuegos en México. Es que en México luego no hay como que mucho eh, desarrollo y que, que, bueno, pues estos son dos proyectos que tienen bastante trabajo detrás y pues es bueno que le puedes si les pueden mostrar su apoyo qué mejor. Sí. Uh -huh. eh, el proyecto está ahorita, como decimos, ahorita que Kickstarter ya uh -huh. se me metió eh, al territorio mexicano de lleno. Eh, este tipo de proyectos ya tienen una plataforma para poder ser fondeados uh -huh. eh, no es una cantidad descabellada ciento mil pesos no, para no. lanzar un proyecto es, es muy poquito realmente sí. entonces falta muy poquito también para poder realmente recaudar los fondos necesarios para que el juego sea una realidad uh -huh. entonces por eso los invitamos a que lo chequen eh, nosotros lo vimos también vimos la información vemos lo que propone Mecha Studios y quedamos bastante impresionados por las posibilidades que tiene ahorita Neon City Riders no falta uh -huh. que el estudio cumpla ya saben que esto del Kickstarter pues siempre es un volado no, bueno. pero eh, por que Studios ha aparecido en varios... Este... Expos, uh -huh. entre ellos estuvo en Campus Party Y, o sea, el juego existe o sea, uh -huh. es, es un trabajo que... No, pues hay demo, o sea, hay no. demo y ah, han dado la cara en muchos lados Entonces, aunque Kickstarter siempre está Este miedo en este caso es como muy seguro uh -huh. eh, entonces eh, pues sí como decíamos y nos han escrito siempre es que cómo podemos apoyar eh, por qué no han hecho reseñas de esto que si sí hacemos reseñas de juegos no, hechos pues aquí hemos en México. Hecho de eh, juegos. y cosas mexicanos. así aquí tienen un par de títulos que estamos presentando que nos impresionaron bastante por el tipo de calidad y a mí me gusta mucho eh, el hecho de que son eh, Digamos que rompen esa barrera, ¿no? De tratar de ser identificados como es que es un juego mexicano, ¿no? Es simplemente un juego independiente esa. que da la casualidad que el estudio está ubicado aquí en México, Así ¿no? Es. Entonces, es un concepto interesante, es un concepto padre. Eh, tiene mucha vibra de cosas como Retro City Rampage. Eh, ese tipo de, 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 pues, bueno, de, de mentalidad de usar el retro, pero con un género que no era tan explorado en esa época por las limitantes que se tenían en, en las consolas o en las plataformas que había disponibles. Eh, es un mundo expandible. Se ve muy bien la animación, se ven muy bien los styles, los cinemas que tienen narrativos, el diseño de arte, está bastante padre. Eh, hay mucha información en su página de Kickstarter, banda. Por favor, explórenla si es que quieren saber más sobre Neon City Riders antes de decidirse si quieren apoyar el proyecto. Pero, pues, bueno, los invitamos a hacerlo porque eh, tuvimos con un contacto bastante rápido y casual eh, con la gente de Mecha Studios a través de Twitter. Nos mandaron la información ya al correo, checamos todo lo que había con respecto al juego y quedamos bastante complacidos con lo que están mostrando. Entonces, por lo menos quisimos es. compartírselos aquí en el tema de la semana. Entonces, pues por favor, ya saben, chequen, si pueden checar la página del estudio, es mecaestudios.com, así como suena, meca es mecha, como meca de anime, y pues, por favor, apoyen el Kickstarter si es que les llama la atención hacerlo para este título. <coughs> el siguiente del que vamos a hablar está siendo desarrollado por el estudio Akinaba, que se encuentra en el estado de Nuevo León, en Monterrey, más precisamente, y es un juego que se llama Design Hero Studio. Ajá que es uh -huh. una aventura gráfica, una visual novel, de esas como los Dating Sims, uh -huh. pero eh, que tiene eh, como objetivo su setting, es, es que tú eres un interno, un becario, por así decirlo, en una eh, oficina o en uno de los bufetes de diseño más importantes de la ciudad de Nueva York. Pinuchis, güey. güey, acá el Entonces, lo que tienes que hacer es, básicamente, aparte de poder diseñar tu espacio de trabajo y todo lo que sea, tienes que convivir con tus compañeros de trabajo. Dar entregables para tus clientes y pues en general ir eh, explorando la trama que se va desarrollando de la aventura visual. Eh, este proyecto también se encuentra en Kickstarter. Eh, este está pidiendo menos dinero, que son 95 mil pesos. Uh -huh. Todavía falta más, de hecho, falta casi un mes, 32 días para, este, completarla. Bueno, para completarla. Y van a más o menos a dos tercios de la meta ya. En la meta. Entonces, Entonces va bastante sí. bien, pero por lo mismo también no hay que soltar. No hay que, no hay que aflojar. Hay Ajá. que seguir apretando el paso. Exactamente. Porque, eh, eh, el título se ve bastante bien. El diseño. Eh, Está a la par con muchas otras aventuras gráficas sí. que están disponibles ahorita en Steam. Uh -huh. Entonces, la calidad, pues bueno, se logra ver, ¿no? Por lo menos en lo que han mostrado en el demo, que también tiene demo jugable. Hay opciones de romance que a ustedes les gustan tanto. Hay opciones de romance, <laughs> van a tener su waifu también van hay a banda. tener su waifu o su <laughs> ahí en el, en el juego. Entonces, chéquenlo. Como les decía, lo que me llama la atención es que son conceptos bastante sí. interesantes. Eh, en el sentido de que, bueno, este es un juego que habla sobre diseño y entregas, pero también es una visual novel, en donde hay mucha historia, mucha conversación, personajes, romance y esas cosas que luego te quitan bastante tiempo sin que te cuenta. Sí, exactamente. Básicamente, eh, si nunca han jugado un juego de estos, imagínense la serie de Persona, pero sin el Dungeon Crawling. <risa> <risa> puro social, puro, puro social, social. Puro social. Ajá. Pues sí, lo, los <laughs> dos se oyen muy bien. O sea, son cosas que, pues como dices, que no están tratadas de de ser identificadas como un producto como tal mexicana. Están tratando de ser identificadas como un producto videojuego punto. Uh -huh. sí. Y eso, eso, la verdad, me da muchísimo gusto. Design Hero va a tener tres capítulos. Uh -huh. Uh -huh. Pero si es exitoso, va a salir con... va a tener más capítulos eventualmente y quizás... Un lanzamiento para móviles y consolas Sí, ahorita nada más el juego está proyectado para ser lanzado en la PC, Mac y Linux Que, ah. bueno, es una buena plataforma para las Visual Novels Generalmente ya Steam se ha vuelto, de hecho, una muy buena plataforma para las Visual Novels ah. Están relanzando muchas viejas y están saliendo muchas nuevas Y, pues, bueno, esta queda bastante bien eh, Recuerden, banda, es Design Design eh, Hero Studio para la gente que le llame la atención, está siendo desarrollado por el estudio Akinaba, que se encuentra ahí en el estado de Nuevo León. Eh, y les digo, suena bastante interesante por si lo quieren checar y apoyar de igual forma a través de su Kickstarter. Entonces, pues ahí lo tienen más nada más hacer una presentación rápida. Estuvieron viendo, si estuvieron viendo la versión este, en video del podcast en esta ocasión, vieron lo, videos, video, vieron videos <coughs> con gameplay de estos juegos. Pero lo importante es que ambos tienen demos, ¿ajá? pero eh, no están en Steam ni en alguna plataforma conocida. Tienen es que en entrar a sus páginas. Entonces, uh -huh. muy importante, chequen la descripción del video. Ahí vienen los links correspondientes tanto al Kickstarter como a la página del estudio donde ustedes puedan descargar el demo y lo prueben eh, por, su por, por su propia cuenta, por sus propios medios para ver si deciden apoyar este. Tipo de productos o no, y vean también como nosotros vimos que los dos juegos tienen potencial de ser algo interesante que se está Oye. siendo desarrollado aquí en México. Entonces, con eso vamos a terminar el tema de esta semana banda presentando estos dos productos eh, que están siendo desarrollados por dos est estudios mexicanos. Si tienen algún tipo de opinión, de hecho, si bajaron el demo, si ya conocen el proyecto desde hace tiempo, por favor comuníquenlo en la vida después del podcast en esta ocasión que va a ser el, el de Neon City Riders Oye. y Design Hero Studios, sí, 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 sí. eh, que sería para el episodio 268. Eh, así que los invitamos a eso, a que bajen el demo, que lo prueben y que nos comenten qué onda con el Gameplay, check si les llama la atención, qué les gustó, qué no les gustó, igual <coughs> y si los estudios correspondientes ven este programa, les sirva de algún tipo de retroalimentación. Mm -hmm. y pues bueno, aparte de si pueden contribuir monetariamente, contribuyan con algún tipo de feedback. ¿no? Por cierto, al, al eh, las chicas de Pixel Beats hicieron un stream al respecto de Design Hero Studios. Mm -hmm. Una de las desarrolladoras estuvo con ellas. Sí. Por si lo quieren ver. En acción. En acción pueden ah. checar el stream de las chicas de Pixel Pixelbits. Y también estuvieron platicando un poquito sobre la filosofía del diseño, <coughs> quién fue encargado del arte, quién está encargado del guión, todo ese tipo de cosas, por si quieren saber más sobre el proyecto, ¿no? No, sí, está muy padre. Son dos juegos que quiero jugar. Uh -huh. Entonces, pues espero, esperemos que sí eh, logren... Tengan éxito. Ten, de tener éxito, que sí lleguen a las metas y pues... Apoyarlo, si pueden apoyar, adelante. De igual forma, eh, a la gente, si ustedes están involucrados, conocen o si son parte de algún estudio desarrollador mexicano, los invitamos a que nos contacten de alguna forma. Si es que quieren que haya algún tipo de showcase eh, con respecto a su proyecto, eh, pueden contactarnos en Eh Si tienen algún tipo de proyecto en Kickstarter, igual, ya saben, eh, pueden contactarnos a ese mail y nosotros haremos lo posible por darle algún tipo de difusión. Porque siempre es importante, eh, no tanto el hecho de que se difunda. Eh, no, perdón. No tanto el hecho de que se este, Que se desarrolle en México. Sino que se difunde y que se dé a conocer. Y que el proyecto eh, hable por sí solo. Es bueno tener una buena presentación. Estos dos proyectos nos impresionaron precisamente porque tienen una muy buena presentación en Kickstarter. Tienen muy buenos recursos para demostrar que el juego existe con el demo por lo menos. Y tienen, digo, muchos, muy buenos videos explicando cuál es la filosofía del estudio. Muy honestos en el sentido de qué es lo que quieren buscar. Y unas metas bastante razonables, creemos, de recaudación de fondos. Esperemos que los dos sean exitosos. Eh, y pues bueno, de nueva cuenta reitero: si tienen algún tipo de información, eh, si quieren compartir eh, su proyecto, si es que están trabajando ustedes en algún tipo de desarrollo de videojuego y llevan algún tipo de, de, de campaña de recaudación de fondos o tienen algo que mostrar, eh, eh, por favor, contáctanos a chovibastas.com. Se hará lo posible por hacer algún tipo de showcase. Pero bueno, eso sería todo por el tema de esta semana, banda. No dejen de participar, no dejen de checar los dos proyectos que les presentamos en esta ocasión. Y pues con eso concluimos. Así que vámonos a comunidad. Muy bien, Manda. Hoy estamos aquí en la sección de comunidad. Vamos a empezar la comida de costumbre con la encuesta. ¿Qué le preguntamos a la banda esta semana, Rafa? Pues les preguntamos de estos juegos que salen en agosto, ¿cuáles planeas comprarte? Ustedes respondieron: el 34% dijo Uncharted de los Legacy. Uh -huh. Ah, por pues cierto, estas son de estas. Eh... Que no suman 100. Ajá, estas encuestas no suman 100. Ajá, Pueden sí, sí, elegir, de, más porque de era de opción múltiple. Pueden elegir todos si quieren. Así sí es. Si sí eres Batman. Así <laughs> sí es. Si eres Batman y elegiste todos, bueno, pues está bien. Ok, Batman. Mario más Rabbits ra, eh, Kingdom Battle, 27%. Nice. Está bien. Ese, está bien. Yo, yo sí le voy a dar su oportunidad a ese juego. Mm -hmm. Ya dijiste. Ya, ya dijiste. <laughs> Yakuza Kiwami, 20%. Muy bien. Sonic Mania, 20%. Life is Strange. Eh, ¿Qué pasó? No, <laughs> uh, Sonic. Sonic. Pues mm. Vamos a ver, ojalá, y esté bueno. Ah, no sabría decirte. No Rafa. quiero hacerme ilusiones, pero bueno. No sabría decirte, Rafa, no lo voy a probar. No, no. <laughs> Nadie. De aquí. Eh, Life is Strange Before the Storm, Episodio 1, 19%. Hellblade, Senua Sacrifice, 18%. Patapon Remaster, 13%. Está bastante alto. De hecho, un alto, rato sí. estuvo en primer lugar. Sí. sí. Deum. <laughs> Qué extraño. Pillars of Eternity, Complete Edition, el 12%. Muy bien. Eh, Madden NFL 18, 7%. Lawbreakers 7%. Agents of Mayhem 6%. Nithog 2, eh, 2, 6%. Windjammers, Jammers 5%. Fórmula 1 2017, 4%. Wow. Tacoma 4%. Eh, eh, the Pillars of the Earth Book 1 from the Ashes, 3%. Absolver. 3% Observer, 2%. De hecho, ese de Absolver te podría gustar, Rafa. Sí, ese Absolver creo que te podría gustar, Rafa. Es de peleas. Es de peleas es 3D, 3D. Pero es súper técnico. I don't know, pues habría que verlo. De, de, de por sí ya. El otro día. Dije, dije que te podría gustar, quizá, demonios. Quizá podría. Eh, ya también me compré, de hecho, el otro día lo bien barata. Por si es tan barata, ya alguien lo pesca otra vez, el, el Central Fiction. Estaba en 17 dólares. desde 60 a 17. Pues va. Rafa, compró de nuevo Blaze Blue. Pues ya. Ya no lo voy a hacer. <laughs> ¿Sí, mi, mira, <laughs> ese sí fue. Sí, 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 <laughs> mi Como dijeron sí, que. Sí, ¿Te vas creo? a callar? <risa> <risa> Como dijeron que no iba a haber este extend de ese. Dije. Okay, ok. Vamos a ver. ¿Y si hay un extend? Y si no hay extend y nada más se llama diferente, pero es un extend. No voy, a, voy a gritar mucho a no, no se va a llamar Central Fiction Stamps, se va a llamar Blue 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 Black Blue 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 Blue, Blue. Así Claro no lo tiene la <laughs> lo voy a gritar pues, mucho ¿qué, qué otra cosa puedo hacer. Nada, nada. ¿Por qué soltaste el varo? Pues, sí. ah, muy bien, pues bueno, vamos a pasar a las preguntas. Eh, en esta ocasión voy a asumir que saben cómo funciona este pedo de las preguntas, porque ni tenemos terminar varias cosas todavía. Entonces, vamos a, a, a darle a matarile. Eh, nos escribe el señor maestro Abán. Eh, muy buenas tardes gorditos, aquí el maestro Avan pasando a saludar de nuevo con el internet drama que hay con Angry Joe y tras ver su más reciente video respuesta me puso a pensar sobre su canal, ya que él dice que extraña cuando solo era un millón de subs porque eran más unidos y buena onda, me recordó a la banda gordeadora que se cuida, se protege, se entiende y echan desmadre chingón. Ustedes han creado una gran comunidad de cuates, no solo son subs o usuarios, son cuates, amigos y camaradas que se reúnen a platicar de lo que tanto les gusta. Mi pregunta es la siguiente, si su canal llegara a ser tan popular que atrae inevitablemente a gente tóxica o, tóxica o trolls, ¿qué planes tienen para evitar que les pase lo que pasó con Joe? ¿Han pensado en lo que pasaría si en unos años llegan a medio millón o al cuarto de millón de subs? ¿Creen que su contenido cambie para favorecer a las peticiones o quejas de la comunidad? Yo lo que siempre espero de los gordos es que sean los gordos, que sean ustedes mismos, dando su opinión y esforzándose en lo que hacen y que hagan lo que les gusta. Es triste ver que una minoría muy ruidosa influya tanto en una persona y su canal. 3.000 ruidosos aparentemente es más de 2 millones de subs silenciosos. En fin, ¿qué opinan al respecto del predicamento del buen Joe? Su error fue ser muy sincero y pensar que sus fans son todos maduros. ¿Debe ser firme en sus decisiones? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Para mí la santísima trinidad de cuatro de reviews son Nostalgia Critic, Video Game Nerd, Angry Joe y los tres gordos Motherfuckers bastardos. ¿Cómo es? ¿Cómo es el de Jim Sterling? Jim um, Motherfucker Sterling Son. Jim Motherfucker Sterling Son. <laughs> Está bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo, y un, sí, un saludo y un abrazo para toda la banda gordadora que es súper chida y en honor al tema. La semana pasada les mando un corte de Aban. Qué pinches buenos tiempos. Ajá. ¿Corte Saludos. De Van? ¿Sí? Del maestro aban de Fly. <laughs> Maestro, oh, no, te no no vamos de fly y la otra. Pues es ah, que si no hay malo que le corta los frases. Rey malo. El rey malo. ¿Es, rey malo? ¿O sea, sí, es Dragon sí. Quest? Sí, es Dragon Quest. El este, este más eh, los de Fly es Dragon Quest. Sí. Sí. Dragon sí. Quest. Me acuerdo que el maestro Aván se muere matando al diablo ese azul, clavándole los dedos así en la cabeza. ¡Ah! Así lo aprende para hacer la explosión, ¡Pah! y se muere así es ¡El maestro Aván. <laughs> ah, se murió un personaje querido. <laughs> pues muy, muy bien. ya regresando, aterrizando. Aterrizando, um, más bien, sí. Eh, pues mira. Ah, dice: Saludos, Lupita. Nada no, más. Bueno, saludos a Lupita. Salud, Salud, saludos a Lupita. Ah, mira. Yo puedo entender a Joe, porque quizás mm. nosotros no seamos un millón o dos millones, pero siempre llega gente y leer comentarios donde uno se equivoca mm. todo el tiempo. Pero no andamos diciendo que somos expertos en nada. Uh -huh. pero Y nos dicen los comentarios que están así <laughs> de ardidos. Pero si sí te afecta después de un tiempo leerlos, y eso puede ser sí, agotador. Hemos, la verdad es que sí hemos dicho generalmente que no, pues nada más, no los pasamos por el arco del triunfo y demás. Pero es verdad. Luego de un tiempo. Después de un sí, tiempo se sí vuelve agotador. Y, y. No, también es, eh, hay épocas en las que son muy continuas. Sí. Eh, uh -huh. Desafortunadamente, la situación de Joe es que. Eh, de hecho hay un, un, hay un video muy bueno que vi el otro día al respecto que fue de Review Tech USA Ajá. Eh, si no lo conocen él también es alguien que hace blogs sobre videojuegos y de hecho habla un poquito sobre la situación de Angry Joe que él tiene un video bastante sensato porque ve ambos lados de la moneda no está eh, muy de acuerdo con los fans que dicen pues es que yo me suscribí por las reseñas es que este es tu contenido principal este es como que tu showcase ajá uh -huh. eh, me gustaría que siguieras haciendo... que no tuvieras este break ¿no? Eh, que por si si no lo enteraron lo que pasó con Joe es que decidió tomarse vacaciones con respecto a la creación de su contenido principal que son las reseñas, las reseñas. Las Angry Reviews uh -huh, ya, ¿no? ya saben las que se disfraza y todo el todo que... el desmadre ¿no? Eh, y pues, la banda, a muchos de sus seguidores lo recibió muy mal, ¿no? En el sentido de que, bueno, mucha gente decía que ese era su, su, este, su contenido principal por el que se habían suscrito. Eh, lo que dice el, el, el señor, porque ya está bien grande el señor de ReviewTech USA. Yo está súper gordo. Eh, uh -huh. Según esto iba a bajar de peso, pero no sé si lo ha logrado. Uh -huh. eh, uh -huh. Es que ve ambos lados de la moneda porque sí. Eh, los fans pueden, tienen todo el derecho de sentirse decepcionados, pero desafortunadamente no tienen control sobre el producto que genera Joe. Y digamos que la opción sensata en ese tipo de situaciones es no, no berrear, no ser agresivo con Joe. Simplemente sabes que si ya no vas a hacer este contenido, si te vas a tomar vacaciones o ya no lo vas a tomar la seriedad, o si tú piensas o sientes eso, desuscríbete, deja de ver a Joe. Tan fácil como eso. O sea, sí. es lo mismo que pasa en la tele. O sea, si de repente un programa se pone malo, lo dejas de ver? Ver. O sea, no le escribimos a Fox. La pues, vez cuando, supongo, cuando se pusieron malos. Supongo dos que gente que sí. O sea, porque alguien le mandó una carta al presidente de Estados Unidos sobre que DMSE Devil Maker iba a estar de la verga. Pero sí. bueno. Supongo que son los menores. Son los menores, <laughs> sí. ¿no? Hay gente bastante loca allá afuera. <laughs> Queridos cara de nalga <laughs> La otra cosa que le dijo a Joe particularmente y él se incluyó dentro de esta bolsa también es que tanto el, el güey este de Tech USA y Joe luego hacen promesas que no pueden cumplir. Ajá. Eh, hizo una analogía, si yo estuviera trabajando en un trabajo de 9 a 6 y si mi jefe me dijera para el martes me tienes que tener esto y yo le dijera que sí, para el martes tiene que estar ese pinche proyecto, sí. si no se lo entrego y empieza a fallar continuamente, a ¿sabes qué es lo que va a pasar? Me van a correr. Uh -huh. El problema que tienen muchos youtubers y mucha gente que tiene estos proyectos es que no tienen jefes, ¿Ah? son sus propios jefes y entonces se les hace luego muy fácil ignorar a la audiencia porque tienen sus vidas. Tienen sus problemas, están casados, tienen hijos, tienen broncas monetarias, tienen lo que, que sea, tienen vidas, renta, súper, no son uh -huh. máquinas que cagan videos, ¿ajá? Uh -huh. entonces eh, desafortunadamente a veces eso suma, a veces es mala proyección en el sentido de que ah, son promesas que desde un principio no ibas a poder cumplir, uh -huh. ajá. entonces pues lo hiciste mal, La prometiste algo que no podías cumplir. Luego es, ¿sabes qué? Fue un, un inesperado. De hecho, este güey, al de Tech USA, hubo un desastre natural y se le inundó su casa. No puede ser Entonces nada, dijo, güey, este mes no voy a poder sacar tantos videos porque se me inundó la casa. ¿Ah? Sí. Entonces sí, este, luego hay ese tipo de situaciones y se genera roce con la audiencia porque luego no están en sintonía. Tanto los creadores no saben bien qué es lo que quiere su público. Ajá, en el sentido de qué es lo que esperan o qué tanta paciencia tienen, como la gente que lo ve, luego no sabe cuál es el proceso para crear este tipo de cosas. Mucha gente sigue pensando que esto de hacer reseñas de videojuegos es nada más sentarse a jugar y el video se hace solo. Ajá, sí. Uh -huh. Es que jugar, ya es lo, jugar es lo menos. O sea, luego es eso. Jugar luego es lo, la menor cantidad de tiempo. O sea, de Crash Bandicoot. Pues los juegos no son muy largos. Si sí es tan difícil todo lo que quieras, pero hacer el guión. Editarlo, grabarlo. Y todo el desmadre lleva su tiempo. Y eso que ni siquiera hacemos reseñas tan complicadas como Joe. Sí, las Joe están cabrón. No, sí, Joe está cabrón. O sea, cuando él dice. Es que yo me tardo una semana en hacer todo esto yo lo veo. ¿Cómo le haces? <laughs> está cabrón. Está todo el día en eso. O sea, está también. todo el día en eso, sí, eh, claro. Ahora bien. Nosotros. O sea, podemos quizás. De tener a una persona tóxica, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, sácala del canal o etcétera, ¿no? De hecho, hay gente que ha sido baneada del canal de YouTube precisamente porque lo único que hacen es agredir gente. ¿Sabes qué? Así Tú es. no estás contribuyendo en nada, Adiós. baneado. Sí. Las personas que hemos baneado generalmente son eh, personas que han dicho cosas como sudacas. Uh -huh. Un tiempo empezaron a llegar muchas personas que empezó a denominar a todo el mundo como sudaca. Así uh -huh. uh -huh. como, güey, nada que ver de lo que estás hablando de esto, entonces, baneado. Uh -huh. Ajá. Adiós, sí. Adiós. Eh. Al final del día también depende mucho de ustedes. Sí. Uh -huh. eh, también, y eso se los digo con todo el respeto del mundo, banda, pero ustedes también luego son muy. Dicen algo y se prenden cabrón. Uh -huh. Ajá. Tómeselo con calma. Es una opinión de otra persona y ya, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí, o sea, los invitamos siempre a estar en desacuerdo con nosotros y a platicar. O sea, a mí me sirve más un video donde nos digan, ah, oh, ¿sabes qué? Yo creo que esto está mal porque yo siento que la intención de los de Naughty Dog era hacer esto, ¿no? Bla, bla, bla. Ah, ok, eso me sirve. Que diga, pinche enseña culera. <laughs> Así como. Eso no sirve, eso de, no nada. sirve de nada. Eso no sirve nada. Eh, cuando generas diálogo y tratas de comunicar y expresar algún tipo de opinión adelante, o sea, no les estoy diciendo que ustedes hagan su propia video reseña porque no todo no mundo el mundo lo va a hacer, No, hacer. No el punto. Pero pueden sumarse a la opinión que nosotros tenemos de algo dando la suya. Digan esto, o sea, el, el chiste de dar opiniones encontradas no implica agredir a la gente que opina diferente que tú. Entonces, eh, es simplemente compartir. Ah, mira, qué curioso. A ti que te cagó esto, Ay, esto también es, lo que, me, es lo, mí, lo que a mí me encanta porque esto y esto y aquello y esto y aquello. No, ah, pues uh -huh. está chido. ¿Ah? Y ya, y ya. pero no. O sea, la gente que llega y dice, Ustedes son unos pendejos porque no saben nada. Yo siento que deberían de Entonces, sea, cuando empiezan a agresivos, eso no es útil. Eso no es un diálogo saludable eso y, también, no... y no contribuye cuando algunos de ustedes se meten en esa conversación y entonces solo es un montón de mierda así sí. apilada en un sándwich. Entonces como dice Adrián mucho depende de ustedes para tratar de mantener esto saludable. De hecho estamos bastante orgullosos de la gente que se ha seguido con nosotros y la gente que está entrando a nuestros, nuestros 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 streams son muy raros porque no tenemos tenemos pocos moderadores, que de hecho muchas veces a nuestros moderadores que se han ofrecido uh -huh. a ser moderadores de nuestro canal. Eh, no tenemos bots. Casi no hemos baneado a nadie por el hecho de que se han comportado bastante bien y entienden cómo funciona. Uh -huh. eh, porque la misma comunidad rechaza ese tipo de comportamiento. Cuando alguien llega de algún otro lado y empieza a ser como muy agresivo, la comunidad misma los bota, los saca uh -huh. eh, y los frena porque ustedes quieren este espacio para convivir, para ser parte de esta comunidad y encontrar gente con gustos similares. Que eso es muy importante. Eh, uno de los más grandes problemas que se tiene en el Internet es que luego la gente guay es muy callada, es muy poco activa. Es muy poco proactiva. Sientan. Se, se sientan en los laureles de que todo está chingón. Y que nunca podría ser cor corrompido. Pero eso es mentira. Es muy fácil corromper las cosas. Es muy fácil viciar las cosas. Y es importante que la gente que aprecie este contenido. Aprecie el tipo de comunidad que nosotros tenemos. Sea activa tratando de mejorarla siempre. Porque siempre está el riesgo de que se empiece a viciar por alguna u otra razón. Eh, hasta el momento ha funcionado muy bien. Porque tenemos miembros muy activos de la comunidad. Miembros muy entrones y miembros que aprecian mucho la comunidad. Quizás no les pedimos nunca estar de acuerdo con nosotros. Ese no es el punto de venir aquí. El punto de venir aquí es simplemente escucharnos, porque obviamente para eso ven el contenido y dar su opinión o convivir con la gente que también quiera hacerlo. Entonces, eh, es importante que siempre den su granito de arena para que las cosas sigan saludables. Es importante, aunque seamos un millón, dos millones, veinte millones, no sé lo que sea. Siempre es importante que la gente que quiere que las cosas estén guay, continúe queriendo que las cosas estén guay, siendo activa, rechazando la, la gente mierda o las, las, las actitudes mierdas y pues no tratando de chocar con el resto, ¿sabes qué? Vergas, que a ti no te guste, vergas, que tú sientas que esto es una porquería, pero este es mi juego favorito de todos los tiempos, o yo uh -huh. sé, ¿no? O sea, Ahora bien. tan fácil como eso, no es de vida o muerte. Si uh -huh. los hemos baneado... Uh -huh. Simplemente es porque sentimos que o, una, o están agrediendo a un grupo étnico o algo así, o simplemente viene a echar mierda. Llegan como llevan como 30 eh, cosas, así como. Nos ¿no? tratamos de mañar, o sea, sí, hay sí. gente a la que nos hemos tratado de mañar, así como, bueno, vamos a darle el, el, el beneficio de la duda. duda. Pero ya cuando es la quinta reseña en donde estás diciendo lo mismo sí, y no, si no haces nada que, constructivo, adiós. sabes que eres una persona horrible, lárgate. O sí. Por suerte han sido pocos, uh -huh. muy pocos. Nuestra lista de baneados de YouTube es como de este tamaño. O sea, sí, porque aparte YouTube te pone el logo y el nombre completo. Son unas mierdas de gente y son como, no sé, son como 10, 15 personas. Sí. sí pues, es, es, pero es un, yo creo que eh, el temor del maestro Abam es uno que comparten pues, varios miembros de la comunidad. Uh -huh. Y pues depende eh, de ustedes, como de nosotros también. ¿no? Obviamente, sí. es, sacar gente que pues nada más está para molestar. Sí. Pero... No. ¿Qué pasa? Pues eh, sucedió que justamente eh, el día que estaba haciendo, pues, el día de ayer que estaba haciendo el stream de, del sumidero, uh -huh. pues sí hubo, ya ve que la, las donaciones pues, se veían a lo largo de todos los streams que estaban ahí haciendo. Conectados. Conectados. Ajá. Pues hubo gente pues, que nos tiró mierda a nuestro stream. Uh -huh. Este Y pues hasta ellos yo, yo les dije: ¿Saben qué? Están donando, que les pase por acá. Y la banda, por lo menos en el, en el, en el chat de, de nuestro canal, respondió muy bien. Uh -huh. eh, y de hecho, hasta donaron donándoles besitos a la <risa> otra <risa> besitos. Sí, mandándoles besitos a la otra comunidad. Y este. Y sí, por ahí leí un comentario de me da miedo que lleguemos a ser una comunidad tan grande que empiece a llenarse de pura gente mierda. Digo, no, eso, eso depende mucho de ustedes. Nosotros también podemos ser muy proactivos en ese sentido. Si ustedes, tienen, si ustedes tienen alguna preocupación realmente seria sobre algún sector de la comunidad, si han notado que algunos usuarios en, en, en los streams es muy ofensivo o lo que sea, nosotros podemos checar, podemos tener manos uh -huh. en el asunto. Tenemos un grupo de moderadores en Twitch. Muy confiable, la verdad no se han manchado, no, han, no han extendido su, su autoridad de alguna forma negativa. Ha habido algunos errores, pero creo que de hecho han, han sido errores nuestros de dedazo. Hay gente que ha estado. Oigan, ¿por qué estoy baneado? No sé, güey. Lo checamos y. No, pues fue un error, una disculpa, nada más, así como. Uh -huh. Sí, porque manera eh, ahí es con clic. Sí, o, luego, o sea, sí. se nos puede pasar un clic y si esta es su situación, banda, díganos, díganos. por favor. Con toda la, Mándenos un whisper, de hecho nos pueden mandar un whisper en, en, en Twitch, o un Twitter, o lo que sea, y con gusto podemos checar su situación. Puede ser que sea un error de nuestra parte o algún glitch de Twitch también. Sí, o de algún moderador. O de algún moderador también. Entonces, uh -huh. eh, pues sí, no tengan miedo en ese sentido. Eh Nada más, creo que lo contrario que hay que tener Es simplemente una buena actitud En el hecho de que, pues es padre que más gente Se, se, se una al vagón, es, siempre es guay eh, Que más gente se una a esto del Gordeo y disfrute con nosotros y se la pase guay En los streams, y en los videos y lo que sea eh, No hay que cerrar la puerta a nadie Siempre hay que dar el beneficio de la duda a la gente Con el potencial de que se pueda venir a divertir de forma guay pero sí, depende mucho de ustedes. Nunca se callen. Lo peor que pueden hacer es callarse. Este, asumir que va a desaparecer simplemente por sí solo. No, hay que proteger esto porque es muy delicado esto de las relaciones en Internet. Saben que se pueden viciar muy rápido y muy fácilmente. Entonces, uh -huh. es cosa suya y nuestra mantenerlo saludable, van Entonces... Sí, es, es siempre responder de forma civilizada. Sí. También sí es. Pues eso, es no prenderse uh -huh. con cualquier cosa. es complicado, es muy difícil. Sobre todo cuando estás harto de la pinche vida real. Sí. Te vas medio a desconectar en internet. Y te encuentras con lo mismo, solo que peor, porque es anónimo. Sí. Entonces, Entonces sí. Ánimo, banda no se preocupen uh -huh. tanto. Depende de nosotros, de todos, de seguir este. Contribuyendo porque sea una este, comunidad bastante guay. Uh -huh. Entonces, pues, A ánimo, Y Maestro Van, sí. pues usted contribuye también ¿Usted con sus buenos hecha. comentarios y participando, Muy como bien. le ha hecho. Gracias, Maestro. ¡Maestro Van! Escribe <laughs> también dice, eh, gorditos. Rápido y directo aquí mis dudas. Últimamente... Que las historias se han vuelto tan importantes en los videojuegos... Ah, escucho a varios de los reseñadores, incluidos los rechonchos, que dicen que los personajes no crecen o que solo crece el protagonista y eso normalmente demerita a los juegos, pero no entiendo a qué se refieren con que no crecen. Es algo como lo del Pepe Guayabas, que primero no quería la morrilla y después está, está dispuesto a condenar a la humanidad por ella. Sí... sí. Un por personaje allá. en una historia generalmente crece con sus acciones o mentalmente mm -hmm. o... Bueno, crece en la historia, de hecho es lo importante. Hay que, mm -hmm. hay que mencionar algo. Eh, no necesariamente este es el caso Si un personaje no crece Y ese es el punto de la historia Donde puede, puede haber Una ilusión de crecimiento y parece que está mejorando Y está resolviendo, pero al final resulta que no Que sigue siendo el mismo personaje Mierda, también es válido uh -huh, pero, pero tiene que tener sentido junto con la narrativa uh -huh. Uh -huh. Ah. Ahora bien Generalmente en los videojuegos Tus sidekicks, tus personajes secundarios Tus, tus cuates O los personajes que están alrededor tuyo no suelen crecer. ¿Por qué pasa esto? Pues porque agrega complejidad a la narrativa. Porque no es el personaje que el, eh, el jugador está controlando. No entonces, es el centro de atención. No es el centro de atención, entonces por lo mismo luego se manejan pobremente, ¿no? Uh -huh. Por desgracia, es que lo que sucede con estos personajes es que son lo que se le dice tokens, uh -huh. que son simplemente arquetipos. Uh -huh. Él es el divertido. Entonces todo el pinche juego es divertido. Uh -huh. No tiene ningún cambio, ¿no? Él es tal y entonces lo, su único trait es ser eso. Eso es pobre. Porque no son nadie, son algo. Uh -huh. Si sí, mucha gente eh, se pregunta por qué me gusta tanto la serie de persona, pero porque realmente uno de los puntos que tiene esa serie es que todos y cada uno de los personajes crecen. Todos uh -huh. y cada uno de los personajes tienen su barco, tienen el potencial de mejorar junto con el protagonista o que el protagonista influya en su crecimiento o que lo comparta. Entonces es una serie de, muy, de un cast muy largo donde todos los personajes tienen una historia que contar. Todos los personajes son unos al principio y diferentes al final de una u otra forma. Les digo, puede ser que haya tragedias en donde parezca que el personaje está creciendo pero algo lo motive ¿ajá? a ser completamente diferente. De hecho, The Last of Us es una, es una perspectiva muy eh, bizarra. Porque sí, el personaje crece, pero no realmente. No. Ajá. Sí, no, de hecho no. Porque Yo no sí, podría decirte que al final Joel es una mejor persona. No, de hecho puede decirte que es peor. Sí, pero la que crece. Porque en es... encontró otro vicio. Ajá. Sí, no, de hecho sí, lo puedes ver como que el único crecimiento que tuvo fue el apego emocional con él. Uh -huh. Fue todo. Porque fuera de eso sigue siendo la misma persona, Broca. solo que peor de lo que era al principio. sea, sí, el... al principio me acuerdo mucho poquito de spoilers ya hicimos spoilers Burgo. Mm. de cuando estás en el carro mm. oye ahí hay unas personas que están pidiendo ayuda no me importa vámonos tú sigue <laughs> tú sigue sí. siempre es por, lo, siempre veo siempre por es los siempre siempre es interno no, siempre es interno y es lo mismo en el final desde el principio Joel dice que no es una persona buena sí. cuando habla con Tess y al final lo demuestra. realmente demuestra que no es una persona buena sí. entonces eh, no hay crecimiento per se del personaje pero sí hay un arco que arque. va en relación con la historia Ajá. la historia de Last of Us es la relación entre Joel y Ellie y ahí, ahí sí hay, hay cambios. De sí. hecho, Eli, que por mucho tiempo es el personaje secundario, uh -huh. crece mucho. Uh -huh. Va sí. cambiando mucho su actitud en muchos momentos. Sí, es un personaje secundario. Uh -huh. Pero si no hubiera crecido, se hubiera sentido peor la historia. No, hubiera sido un perro. Uh -huh. Pero no lo es. Realmente es un personaje. Es una uh -huh. compañera del viaje. Y de hecho, es el person es, es, ella es el protagonista de la historia, uh -huh. a final de cuentas. Entonces, eh, hay muchas variantes. Cuando el status quo, el estado de las cosas, se mantiene de principio a fin, donde nada más hay vueltas y eso, pero en realidad regresas al principio, eh, es muy notorio. No hay variantes de ningún tipo, no hay mejora en los personajes de ningún tipo, en sus relaciones, en la narrativa, en lo que implica para el mundo, entonces nadie creció. Es una historia que está estancada. ¿ah? Es una historia que no, no fue a ningún lado. Solo se movieron los personajes por el mundo, pero no pasó nada. Sí, entonces es complejo. Realmente... Nah. No... Fue dos fuertes. God mm. of War 2, tienes tu búsqueda por la venganza mm. y pasan cosas terribles. Y al final sigue buscando venganza. Sí. Te <laughs> pueden sí. sí. decir, bueno, es que el 2, en realidad es parte del 3, innegable. Uh -huh. Pero no quita el hecho que el 2 encapsulado, así como, es, no, aquí no pasó nada. Sí. Mm -hmm. Si hubiera sido, Kratos fue acá, pasó esto y luego vamos al 3, es lo mismo. Mm -hmm. Sí, sí, sí. sí. Y la otra, en sus reseñas toman como algo malo volverte la bestia más poderosa de ciertos juegos, Fallout 4 o el Witcher 3. A mí se me hace chido que después de mucho batallar y estar ganando experiencia la recompensa sea ser dios de un mundo porque lo considera un punto ¿Por qué lo consideran un punto negativo o si no lo consideran negativo entendí mal el punto cuando hablan de eso estas son mis preguntas y cuídense y mis mejores deseos para ustedes también depende del juego también depende mm. del juego pero generalmente no es un aspecto tan positivo debido a que vuelve monótono ya sea el combate o la economía o lo que sea entonces Espec un aspecto pierde relevancia especialmente sí. si es muy al inicio del juego. Sí. ¿Qué es lo que ocurre un poquito más? En Fallout más 4, de... sí eh, O sea, Joscos. Joscos es un juego donde desde el inicio eres muy poderoso uh -huh. y después solo te vuelves estúpidamente sí. más poderoso. Pero el punto de eso es destruir y ver qué hacer con el mapa, ¿no? Entonces son herramientas para trabajar en el mundo. En cambio, pues sí, en Skyrim o básicamente en todos los Elder Scrolls, al inicio no eres nadie y para la hora 50. Tienes pinches armas bien cabronas y eres célebre de quién sabe cuántos pinches pueblos y bueno, pero son 50 horas. Uh -huh. Si pasa eso, pero estás solo 10 horas y todavía te faltan 90 de contenido, así como, pues es que esto ya, ya, me volvió, ya se volvió aburrido, no estoy creciendo más, solo soy muy poderoso. Soy tan poderoso que el jefe, el jefe final de la aventura, no es nadie. Ajá, entonces depende mucho del juego. Sí, eh, en, en los juegos de mapa abierto es muy notorio porque sí, eh, como tú puedes realmente hacer lo que quieras, puedes farmear todo lo que quieras y hacerte super cabrón, sin ningún tipo de avance de, de historia o narrativa, eh, eh, pues puede verse un problema debido a que, te digo, una parte del juego que supuestamente es importante, un elemento como el combate, se puede ver insignificante, monótono o intrascendente, ¿no? Entonces, eh, luego puede ser un problema. Si es una fantasía de poder, o sea, créeme que cuando Kratos este, destroza a un pinche cíclope de dos metros, se lo creo porque ese es el punto de juego. Sí. ¿Ah? Ser <laughs> esa, 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 esa máquina bestial. Uh -huh. Hay veces donde hay juegos donde no baja nunca el ritmo, pero tú eres el que se vuelve muy proficiente con los controles. Los DMC, bayonetas. Bayoneta. Entonces ahí ya eres tú, ya. Es tu propia habilidad. Es otro tipo de crecimiento. Es otro uh -huh. tipo de mejora. Sí. De hecho, en Dark economías, Souls, existe mucho. En, en Dark Souls, las sí. economías. Cuando. En la hora 10 ya eres la persona más rica y todo lo que te venden o lo que, lo, lo que vas Nada. desbloqueando lo puedes comprar como si fueran chicles. ¿Cuál es el puto punto de que existe esa economía entonces? Ajá, mejor dame todo. Sí, sí. El, sí, o o desbloquearlo de otra forma. Uh -huh. Con algún reto o que te lo vaya dando la producción de la misma historia o yo qué sé, ¿no? Depende, es eso? todo depende del juego. Todo depende del juego. Les digo, el problema, el problema que tiene Game Design y diseño en general es que no hay respuestas únicas. Es que, es que esto es bueno siempre y esto es malo siempre, ¿no? A veces es bueno... A veces es malo, a veces funciona, a veces no funciona. Depende mucho de la situación, del de juego, idea. la intención del título y cómo es el producto final al general, ¿no? Ajá. Pues bueno, muchas gracias, Lambur, por tu pregunta. Eh, nos escribe también Choby Ben 3123 y dice ¿Qué pedo sagrada Trinidad del correo? que es gordeo. Vengo apelando a su inmensa sabiduría gordoteísta para aliviar una duda que desde el podcast pasado he querido preguntar, pero recordé. El podcast ya había salido, pero demonios, nunca es tarde. Gorditos, desde el podcast pasado, cuando hablaron de Doomfist el nuevo personaje de Overwatch, creo que Rafita dijo que era un personaje mili. Y me surgió la duda: ¿a qué se refieren con el término mili? Pues lo he escuchado en algunas ocasiones. Creo que en el podcast de Destiny 2 Adrián hablaba de las armas y dijo que algunas eran mili y bueno además del Super Smash Bros. Melee con tantos usos quería saber si ustedes podrían darle un poco de luz a este término de antemano muchas gracias cuerpo a cuerpo eh, bueno Millie básicamente quiere Millie decir Melee en, eh, en, en, en la industria bueno. de los videojuegos generalmente se usa como de cuerpo a cuerpo sí mm. la palabra melee uh -huh. significa sí, una un, significa una palabra significa una, un encuentro de cualquier tipo uh -huh. eh, no es de cuerpo a cuerpo, es en cercanía, en cercanía. En cercanía. Eh, hay muchas batallas navales que son melee, mm. porque están pegadas todas, entonces están disparando a quemarropa, básicamente. Mm. También algunas batallas de tanques, cuando todo sale mal, es melee, porque mm. si estamos todos pegados, nos vamos a matar todos. Ajá. Mm -hmm. Aquí como... Generalmente, cuando uno ya está cercano a su oponente, usa los golpes, porque los golpes suelen ser mucho más poderosos. En Destiny, tú. Más rápidos, por lo menos. Ajá, da, das un golpe y es, baja mucho más que dar cinco tiros. Entonces, se aplica el término melee. melee. Mm -hmm. Ajá. En los videojuegos, generalmente se usa para eso, para un arma cuerpo a cuerpo. En Destiny, también mencioné que hay armas melee porque hay espadas. Mm -hmm. Son es espadas, es un arma melee, un mm -hmm. corto mm -hmm. alcance. Uh -huh. eh, Dunphis es un personaje mili porque la mayoría de sus poderes implica golpear al oponente en su cara. Realmente su arma de proyectiles es un, es un shotgun que trae en su brazo izquierdo que dispara cuatro disparos. ¿Y que ¿No se recargan? Y, y se, recargan se, solos. Con tiempo. se recargan Entonces, con tiempo, sí. lo que hace un todo el tiempo es dar con su Rocket Punch un golpe con el Uppercut o con el Slam, pero todo es cuerpo a cuerpo en tu, cara. En tu cara. Estar golpeándote con sus manos, así por así decirlo. Entonces, sí. eso es mili. Es <laughs> puro <ataque>, manhandling. <laughs> ataque cuerpo a cuerpo. Ajá. Uh -huh. eh, por lo menos ese es el término que es medio utilizado conocido o recurrente en videojuegos. Entonces sí, eso significa Mili. Y pues ya. <laughs> sí. Muy bien, pues bueno, banda, eso ya todo lo que tuvimos con respecto a preguntas en esta semana. Muchísimas gracias a toda la banda que mandó sus interrogantes. Vamos a terminar ya este episodio porque hay mucha mierda que hacer todavía, entonces vamos a las despedidas. Ok, banda, pues estamos ya en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos que nos manda la banda, Adrián. Miguel Ángel Velá... Eh, perdón, Vázquez Ulloa dice... Mm Hola, -hmm. gordos, envío estos juegos de Steam. La neta, no los pienso jugar y prefiero que alguien los utilice. Es eh, Umbrella Corp, Umbrella Corp, Deluxe Edition, Brick Pack y Strider. Ok. Por favor, me avisan quién se los gane a eh, su Twitter. Lo voy a poner en el mismo regalo. Sí, Así Muy es. bien. ¿Qué más, Rafa? Eric Mendoza nos dice... Hola, mis estimados EGBs. Soy Elir Villa en Twitch. Mm. Durante la recta final del stream maratónico del pasado sábado, al llegar a 100, 219 suscriptores, yo lancé el premio de regalar un juego en Steam de hasta 500 pesos al siguiente nuevo suscriptor con el afán de ayudarles a llegar a 220 suscriptores antes de que acabara el stream. El inadvertido ganador fue Luison CPP, uh -huh. y al ponerme en contacto con él, me comentó que él prefería que el regalo se lo diese a alguien más de la banda. Así pues, a nombre de Luis 11pp, voy a regalar un juego en Steam con valor no mayor a 500 pesos. Supongo que la mecánica más sencilla es que durante la semana publiquen ustedes desde su cuenta un tweet diciendo el primero en contestar a este tweet con respuesta a arroba. Sí, sí, sí yo me encargo. Uh -huh. Ajá. Va, va, eh... va a haber un tweet en la semana. Va a venir el Twitter de este Eric. Eric. Uh -huh. No lo voy a decir ahorita porque le podría llegar uh -huh. y etcétera. Uh -huh. Y va a decir el primero que conteste a Eric. Uh -huh. Se lleva un juego con, de hasta 500 pesos en Steam. Sí. Perfecto. Así es. Eh, la hora sería la y el primero que contesta su tweet, incluyendo su nombre de usuario. Otra vez, eh, yo me encargo de, de darle el premio. Perfecto. Es todo gordos, muchas gracias y felicidades por tanto éxito. Muchas gracias, Eric, bueno. y a Luis11PP que decidió donar su premio. Así es. Perfecto. ¿Qué más, Adrián? Alejandro Bustos dice, hola, Santa Trinidad del Gordeo e invitado, si es que hay. Con base en la linda tradición de la banda de regalar juegos cuando uno cumple años, me veo en la necesidad de regalar el siguiente código a la banda, ya que mi esposa insiste en que no hay gente, en que, hay gente. En que hay gente acechándonos en cada callejón oscuro por el que camino. Y además. Con el esguince de mi tobillo, Uf, ánimo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, es más, que una advertencia clara para cuidar mis piernas. Uh -huh. Sin más, me despido admirando mucho el gran proyecto que han construido y deseándoles una larga vida de gordeo llena de éxito, salud y calidad de vida. Nice. Postdata, pido un saludo para mi esposa Olivia y para ¿Sagudo? nuestro futuro pequeño que llega en diciembre del cual me encargaré que conozca el gordeo. Nah, Saludos, Olivia y a su hijo de ella, o hija y al, y al futuro. Y va a regalar un juego en Steam. Enséñale el stream de Mario Cartocho, se va a divertir. El juego es Deadlight, director Scott. Perfecto. Eh, Manuel Alejandro Treviño Vázquez nos dice: eh, Random regalo, sorpresa salvaje. No salió en el podcast pasado, saludos. Ok. Ah, ya, yeah, es un Shadow Warrior Special Edition para Stemen. Ok, Carlos sí. R manda un mensaje bastante largo. Ajá. Uh -huh. ah, hola, gordos. Aquí un servidor, super, eh, aquí un servidor super rojas. Que si me conocen en la página y en Twitch. A que así me conocen, como Super Rojas, uh -huh. en, la en la página y en Twitch. Como dicta la tradición de regalar cosas en el cumpleaños y en el no cumpleaños, porque el mío es en septiembre, aquí les tengo varios códigos de juegos en Steam. Si no les molesta, me gustaría aprovechar este espacio para dos cosas. La primera es una promoción desvergonzada sobre el torneo de Mario Kart 8 Deluxe que está organizando el Natie, hecho para la banda Gordeadora. Ya que este viernes 4 de agosto, desde las 6 hasta medianoche, la idea es hacer este torneo todos los viernes. Y cuando recibamos una respuesta súper positiva, lo oriremos a todos los días para que la diversión nunca termine. O sea que este viernes 4 de agosto va a haber un torneo. Sí, hubo también la semana pasada. No me Así parece, es, de Mario Cartocho Deluxe, uh -huh. de 6 de la tarde hasta medianoche. Bueno, asumo que es 6 de la tarde. Okay. Sí. Okay. Para todos interesados en el torneo, aquí les dejo mi Twitter y el del Natie Para que a cualquiera de los dos nos consulten. Cualquier duda. Su Twitter es arroba carlos j-r101 y el de natía es arroba ian. ¿Cómo? Ian Nateras. i a n a t e r a s, r -A -S. Perfecto. Sí, yo lo, el, el, lo que viene porque es una pequeña historia de, de este Carlos. Dice, lo segundo es felicitarlos por los 100 mil suscriptores. Quizás para ustedes los números nunca han sido importantes, pero el hecho de tener a tanta gente guay siguiendo su contenido y creando, y creando, a mi opinión personal, la mejor comunidad de Internet que existe, es algo que merece un reconocimiento. Ahora viene la parte sentimental. Yo los sigo desde la reseña de Ninja Gaiden 3. Cuando los conocí estaba a la mitad de mi secundaria y sus videos me ayudaron mucho a pasarla bien y divertirme a pesar de los momentos duros. Gracias a la bendición del Papa Espacial, fui seleccionado para participar en las pláticas del podcast 150. Y haber participado en su programa fue un gran honor para mí. Hoy en día ya estoy estudiando la carrera de música y les agradezco el apoyo que me dieron en esta plática. Sus palabras fueron un impulso que me ayudó a alcanzar esa meta, de hecho si sí me acuerdo. Eh, mm -hmm. Debido a la escuela no puedo agradecerles como se merecen por lo que hicieron por mí, pero siempre me veo todas sus reseñas con todo y comerciales. Siempre pongo sus streams de fondo mientras agotaría y descargo sus podcasts cada semana para los viajes en autobús. Pero cuando empiece a ganar dinero, ahí me verán donando y suscribiéndome porque se lo merecen. Espero que el número de gordadores siga en aumento, pero lo... Por, por, no, por lo mientras, bien. yo lo seguiré hasta el fin. Aquí les dejo porque ya me está saliendo lagrimita. Y aquí están los juegos. Es Shining Force, Dawn of War 2, Retribution, Retribution perdón, Ultra, Ultramarines DLC, uh -huh. Shadow Warrior y Alien Soldier. Perfecto. Dice: Para terminar, me gustaría que le mandaran un saludo a The Coco, Dr. Wagner, Roberto, Dani y Excedal99, que fueron los supercampeones gordadores que nos acompañaron en el primer torneo que hicimos. Ustedes son a toda madre, banda, y espero que más gente que tenga cho el Chosto 8. Ajá. De lujo nos acompañe los Yo próximos tocho, torneos bro. y postdata. El Nintendo Voice Chat sucks. Yes sí, it's yes it's it's pues, it's pues muchas gracias, este, Carlos R. Pues qué bueno todo. que qué bueno que le has estado echando ganas y gracias por seguirnos. Ánimo, ánimo. ánimo. Eh, Ethan Alan Medina Rodríguez nos dice: que, ¿Qué tal, mis estimados? Les envío códigos para Umbrella Corp. El Deluxe Edition Master Pro Upgrade para Steam. Sin mm. más, les, de, les mando saludos. Mm. Y lo que dijo. Un, hombre, un código para Umbrella Corpse Deluxe Edition Upgrade Pack y un Umbrella Corpse. Bien. Uh -huh. ¿Qué más? Eh, Manuel de Jesús Rivera González dice: Hola mis gorditos, aquí su amigo Jai o Jai Mixter en Twitter, con unos regalos que espero y la banda los disfrute. Tardé en enviarlos porque la neta, vacaciones y Persona 5 es una combinación ganadora. Mm -hmm. Y estoy jugando lo más posible antes de entrar a clases. Perdón, ya lo terminé y voy iniciando el New Game Plus. Y como el 17 de julio fue mi cumpleaños, aquí unos pases de Crunchyroll. No será mucho, pero espero y la banda los disfrute. Siempre los disfrutan. Siempre. Dice una pequeña duda: Goros, en el New Game Plus de Persona 5, solamente los confidentes con los que maxé al 10 me dan sus habilidades. ¿O pasa con todos? Lo digo porque apenas lo inicié. Solo los que maxeaste al 10 te dan la habilidad especial. Básicamente. Y no son todos, algunos. Eh, lo que ganas al final con ellos lo tienes desde el principio en el New Game Plus. Pero solo los que maxiaste al 10 y solo son algunos. Uh -huh. Ajá. ¿Qué más? Me espero no les moleste mi pregunta. Gordo, si la contestaron, gracias. Saludos y que el gordo perdure hasta el fin de los tiempos. Se les quiere mucho. Adiós. Muchas gracias. Y finalmente tenemos el regalo de Javier Hernández que nos dice: Regalos para la banda del Humble Bundle de Telltale Games, uh -huh. que es Bone, episodio 1 y episodio 2. Hector, Batch of Carnage. Eh, Poker Night at the Inventory Puzzle Agent. Telltale, eh, Texas Hold'em. The Walking Dead, eh, temporada 1, The Walking Dead, 400 días. Perfecto. Y es todo. Muchas gracias, banda. Muchas gracias, Banda, Mándale muchos regalos, mucho fanada esta semana. Eh, recomendación rápida, supongo que Dan y yo, Don Kirk, eh, sí. La fuimos a ver por separado, cada quien este, este fin de semana, pero creo que a los dos nos gustó, ¿no? Sí, una película... Descalonadora, de supongo. Fuerte, no sé si fuerte. Es fuerte, pero si has, pero... Si has, si has visto películas de guerra o Segunda Guerra Mundial, estás acostumbrado. De hecho, a mí sí. lo que más me impresionó fue el, lo ingenioso que está editado. Sí, a mí la verdad es que al final mm. ya me tenía un poco cansado la edición. Mm. Porque entiendo que a Nolan le gusta mucho la, esta edición triple, estas tres historias que están constantemente. Mm. Pero después de hora y media de eso, llegué a estar un poco agotado. Pero no es por tanto la edición, sino porque el tema de la película a mí me, 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 se me hizo un poco agotador. Pero es muy buena. La recomiendo ampliamente. Sí. me divertí, o sea, no me divertí, es igual que pinche Discord of Mine, ¿no? No mm. estaba. Pero me la pasé muy bien viéndola. Va eh, a estar en cines un rato, acaba de ser estrenada, Sí. Entonces ven a verla, se llama Dunkirk. En... Eh, Dunkirk. Dunkirk es el nombre. Está buena. Bien, eh, otra recomendación. Eh... Para la gente rápido, eh, a partir del 4 de agosto va a estar eh, de Your Name de Makoto Shinkai. Esta película ha sido bastante popular últimamente en el Internet porque ha generado un chingo de dinero ahí en Japón. Es, es la película animada más taquillera de la historia, aparentemente. Eh, no es muy relevante el hecho eh, de que sea muy taquillera. La película está bien. Ajá, no es así como que wow, pero está bien. Yo la pude ver ahora que vino en Cinemex. De hecho, la trajeron en Cinemex primero eh, a finales del año pasado. Ahorita Cinépolis es el que va a ser el run más largo que va a tener la película aquí en México. Eh, van a estar tres semanas en Cinépolis, en, en algunos cines Cinépolis. No en todos, uh -huh. pero chequen su cartelera a ver si pueden ir a verla. Eh, más que nada, para apoyar el, 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 el creciente, la creciente llegada de películas de anime aquí a México. Quizás un poco tarde, pero están llegando. Entonces hay que apoyar sí. por lo menos las avenidas legales que están ahorita haciendo. Qué padre que vamos a poder ver una película. Que de hecho está bastante padre visualmente en salas de cine. Eh, así que si pueden ir a verla, eh, Your Name de Makoto Shinkai va a estar disponible en Cinepolis del 4 de agosto, tres semanas, tres semanas a partir del 4 de agosto. Entonces, si pueden ir a verla, háganlo. ¿Tú, Rafa, tienes algo? No. Bien. Muy bien, Amanda, pues bueno, eso sería todo por este episodio. Muchísimas gracias por habernos escuchado o visto. Eh, recuerden que tenemos Facebook. Nuestra página principal es Tres Gordos B. También tenemos cuenta principal de Twitter, que es donde regalamos todas las cosas que ustedes nos mandan, que es Twitch Recuerden que tenemos Twitters personales como Chovy el Rafa, Chovy Adrián, Chovy S, eh, Chovy Gris, Cinética Sam, Kid, bajo VG y SR Destructo. Por si quieren contactar a los demás miembros del staff de 3 Muchas gracias a toda la gente que se suscribe eh, a la versión en audio de este programa a través de iTunes o a través de iVoox, también en la plataforma Podbean. Eh, muchísimas gracias a todos a nuestros Patreons, a todos nuestros suscriptores de Twitch, toda la gente que dona a través de Twitch y a toda la banda que nos compra productos a través de la tienda oficial del Gordeo. Sus donaciones, compras eh, y suscripciones nos ayudan mucho para que el proyecto continúe. Seguimos creciendo, banda. Gracias a ustedes. Recuerden eh, que va a haber algunos cambios en, unas en, en, en las próximas semanas sobre el, el itinerario de lanzamientos. No se paniquen, no entren en pánico. No va a desaparecer ningún show. Solamente vamos a cambiar los días en los que se van a estrenar porque nos va a ayudar mucho para respirar más y no estar tan estresados y acelerados el domingo. Entonces, eh, ojalá lo reciban bien. Les agradecemos mucho el, el, su comprensión con respecto a este cambio que se viene en, en las próximas semanas y esperemos que pues, todo siga tan guay como hasta ahora. Pensamiento final. Sabías <laughs> qué sorda <sortas> es <rebeldes> Stross. <laughs> Oye cerebro, te ah, ha atrapado maestro cerebro. <laughs> Azorta ah, ah, al revés estros. Estros. Cabrón. Cabrón. es cabrón. es una realidad, así es. nesteru nesteru al revés es Muy bien. Pues bueno, banda, sería todo por esta ocasión. Nosotros nos vamos. Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias a su apoyo en Patreon. Muchas gracias banda. De igual forma no dejen de visitar la tienda oficial de los tres gordos bastardos y así apoyar el gordeo sin dejar de lucir como todo un campeón. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos nuestros Patreons del mes de julio, entre los cuales se encuentran Octavio Méndez López, Lan Hunter, Omar Olivo, José Portillo y Saúl Octavio Arellanes López. Nos vemos a la próxima.